última que se vio entonces, que no la aprobamos concretamente porque mis intervenciones, alguna intervención mía. Eso fue en la anterior. ¿Aquella ya se aprobó oficialmente? Mire el vídeo, lo corregí. Vale. Ya vivimos eso entonces. Sí, sí. Se ha aprobado por unanimidad, entiendo. Sí. Punto número 2 del orden del día. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía de 23 de enero de 2017, número 104/2017, a 23 de febrero de 2017, número 283/2017. Bien, se han entregado a los grupos políticos con suficiente antelación. ¿Alguna aclaración o esto? No, con esto va a quedar. Queda enterada la aclaración. Tercer punto del orden del día. Modificación de créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos, expediente 1/2017. ¿Quieres explicar el carta concejala? ¿Lo explico yo? Bueno, yo esperaba que sea mejor. Bueno, la tramitación y con una. Explicando una tramitación, explico la cosa. Tanto el expediente de modificación de créditos número 1 que ahora estamos tratando, como el de modificación de créditos número 2 que trataremos a continuación, fueron estudiados en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 27 de febrero de 2017. Se determinaron de la siguiente. Partido Socialista, Izquierda Unida y Compromís, informe favorable. Partido Popular, que es verdad. En los dos exactamente el mismo sentido. Carmen, equipo de gobierno. Gracias, señora alcalde. Vale. Bueno, pues como ven, el punto número 3 es una modificación de crédito, el número 1 de este año 2017. Se trata de modificar dos partidas, de asignar presupuesto a dos partidas, una. Rehabilitación Casa de la Música en 1 millón de euros y otra rehabilitación Casa Valterra, o sea, la casa frente a la iglesia, en 1/2 millón de euros. Se trata de crear las partidas y dotarlas de fondos a cambio de un préstamo que va a pedir este ayuntamiento por 1,5 millones de euros. Y explico el porqué. Realmente en el primer punto lo que estamos aprobando es la modificación de crédito, estamos dotando a dos partidas que no tienen crédito para hacer estas obras, dotándolas de 1 millón para la Casa de la Música y 1/2 millón para la Casa Valterra. Como saben, en el mes de abril, en plena campaña electoral, el anterior equipo de gobierno firmó un acuerdo con la banda La Lira por el que se les cedía la Casa de la Cultura como Casa de la Música y se deberían entregar con las reformas necesarias para su uso como Casa de la Música. Pasados varios años de aquel acuerdo, nada se hizo por el anterior gobierno, hasta que a punto de finalizar la legislatura, el presidente de la banda propuso al ayuntamiento que se le cediera la Casa de la Cultura y ellos pedirían un préstamo que se les cediera con escritura de cesión. Y ellos pedirían un préstamo a la Casa Rural para acometer las reformas necesarias que se estimaron en aquel momento en unos 600.000 euros. Estando en la oposición, PSOE e Izquierda Unida ya nos opusimos a esta propuesta, ya que creíamos que ceder con escritura un edificio municipal para ponerlo como garantía de un préstamo a una asociación particular nos parecía una barbaridad. También nos parecía que endeudarse esta asociación y pagar cada año más de 50.000 euros, que era lo que se estimaba, suponiendo que las obras efectivamente hubieran costado 600.000 euros, y devolver este préstamo cada año era inviable para la asociación porque no tenía superávit, más bien según las cuentas tenían déficit y entonces pensábamos que eso sería nefasto para la asociación porque podría llegar a desaparecer la banda La Lira. Una vez que se produce el cambio de gobierno, hemos mantenido reuniones con la banda La Lira en la que se les ha expuesto la disposición de este equipo de gobierno de cederles el uso de la Casa de la Música, una vez reformada. Y en las debidas condiciones, dada la importancia que tiene esta asociación en Cheste y los valores que representa para la sociedad educativa, cultural, musical y social. Para ello se ponen en marcha nuestros servicios urbanísticos, que estudian el proyecto elaborado por la banda La Lira anteriormente, se hacen las catas necesarias y con los cálculos más afinados se llega a la conclusión de que el coste de la reforma de la Casa de la Cultura como Casa de la Música es aproximadamente de 1 millón de euros. Por ello, con el fin de acometer pronto las obras y poderlas terminar lo antes posible para que las clases se puedan volver a dar adecuadamente, consultada la intervención, se nos propone pedir por la interventora pedir un préstamo a muy bajo interés
y a devolver en 10 años, en principio. En todo caso serían menos años. Es una cuestión contable, ya que sin tener disponibilidad económica en las partidas correspondientes, no podríamos sacar a concurso las obras, ni elaborar los pliegos ni sacarlo a concurso. Es un tema básicamente contable y legal. Por él, una vez esto pase por este pleno y bueno, ya se aprueben definitivamente las modificaciones de crédito previa la exposición pública y si no hay alegaciones, esta disposición de crédito será efectiva y entonces se podrán sacar a concurso las dos obras que pretendemos devolver, como he dicho, en menos del tiempo para que se pide el préstamo, puesto que cada año este ayuntamiento genera crédito. El problema que tenemos es que el ahorro, todos los años generamos ahorros importantes. El problema es que el ahorro que se generó en el año 2016, por la ley de presupuestos del Estado, al no estar aprobadas, las operaciones contables que tienen que hacer los ayuntamientos para ver cuál es verdaderamente el ahorro neto del ayuntamiento y el remanente de tesorería, que es lo que se destina a inversiones sostenibles, en este caso la Casa de la Música es una inversión sostenible, no habría ningún problema, pero todo esto a fecha de hoy, ni siquiera en los meses siguientes, podemos saber cuál va a ser el ahorro real, cuáles van a ser las operaciones que la Ley de Presupuestos del Estado dictará para que los ayuntamientos calculen el remanente de tesorería neto. Como llegadas a esta fecha y teniendo ya interés en acometer las obras o de iniciar por lo menos los trámites, esto no lo sabemos, pues contablemente la única posibilidad que nos queda es pedir un préstamo de 1,5 millones. Una vez sea efectivo, podemos sacar a licitación las obras y en un plazo de unos meses poder empezarlas. Entonces, bueno, pues el primer punto, como he dicho, el punto número 3, que vamos a votar es la modificación de crédito para dotar dos partidas, una Casa de la Música, rehabilitación por 1 millón de euros y otra rehabilitación Casa Valterra por 1,5 millón. Gracias. ¿Parte popular? Bueno, si quiere, como ha explicado más de la Casa de la Música, pero la Casa Valterra no ha dado mucho detalle, si lo que dice también es seguir hablando de los dos puntos. Vale. Bueno, pues la Casa Valterra, como sabéis, se terminaron las obras, creo que fue en octubre o septiembre del año pasado. Las obras que se dejaron iniciadas por el equipo de gobierno suponían solo lo que era tejado y fachadas, rehabilitación de tejado y fachadas. Y ahora falta acometer qué queremos hacer en la casa, esta casa, y cómo lo vamos a hacer. Entonces, estamos hablando de acometer solo las obras de la planta baja. Lo que este equipo de gobierno ha acordado en distintas reuniones es hacer allí la oficina de turismo, trasladarla de donde está, porque creemos que aquella casa es muy emblemática como casa típica de Cheste y además está en una zona de máxima protección urbanística. Entonces trasladaríamos allí la oficina de turismo. El resto de la casa sería una sala de exposiciones y lo que es el fondo de la casa, los corrales más las dos casas que se han comprado posteriormente, sería un salón de actos con un aforo aproximadamente entre 150 y 200 butacas. Entonces, se han estimado por los servicios urbanísticos que el coste de todo eso, dejando diáfano las siguientes plantas, de momento hasta que se decida por el equipo de gobierno qué vamos a hacer en esas plantas. La estimación es de más de 700.000 euros de presupuesto, solo la planta baja, y bueno, que tenemos dinero en esa partida ya de años anteriores y en la siguiente punto vamos a pasar una cantidad, pero para poder licitar las obras completas necesitamos tener crédito suficiente en la partida para poderlo sacar a concurso público. Y por eso se pide más préstamo para tener el dinero ya y poder sacarlo, a iniciar ya todos los trámites. Quiero recordar, y si no, recuerden de ustedes lo que se dijo en este pleno
Fue una negociación de la legislatura pasada el construir en esa Casa de la Cultura un conservatorio de grado medio, proyecto musical más ambicioso de lo que hoy se está planteando, a cambio de cederles la casa, tenía que ser en escritura porque la aportaría como garantía para el préstamo para que la banda fuera quien financiase esas obras. No tenían ningún interés en tener la propiedad, únicamente era el medio que les daba la posibilidad de que fuesen ellos los que financiasen las obras. Eso llega el actual equipo de gobierno, eso estaba hablado con ellos, es verdad que la oposición en aquel momento se puso en contra de aquel proyecto, pero no hubiera tenido que salir ni un céntimo de momento de las arcas municipales y el resultado final hubiese sido el mismo, no mejor, porque habría un conservatorio de grado medio y el uso de aquel edificio lo hubiese tenido exclusivamente la banda de música y va igual que va a ser ahora, aunque no tenga la propiedad. El uso va a ser exclusivo para la banda de música, con lo cual el resultado final es el mismo, repito, mismo, no mejor antes, porque iba a ser un conservatorio de grado medio, sin costar un céntimo en los presupuestos del Ayuntamiento de Chester, pero llega el equipo de gobierno y con el dinero de todos, pues queda todo muy bien y decimos que nosotros vamos a ser los que construyamos el edificio. Y no vale 600, vale más, vale 800. Y pedimos hasta 1 millón por si nos falta. Y como en los remanentes de tesorería que han tenido, gracias a los presupuestos que se ejecutaron, que superaban el 1 millón de euros, no lo incluyeron como una inversión prioritaria, porque fue así. O sea, aquí hemos traído modificaciones presupuestarias por 1,5 millones de euros de los remanentes de tesorería de ejercicios anteriores, que lo pudieran haber dedicado a la construcción de la Casa de la Música si hubieran tenido. No fuese una inversión prioritaria. Y como no se gastó entonces ese dinero, se prefirió adoquinar la calle Campillo, se prefirió hacer un enlace para las fallas, un enlace industrial, se prefirieron muchas otras cosas. Y ahora, como no tenemos partida presupuestaria, pues ahora le pedimos un crédito, un préstamo de 1,5 millones de euros para hacer la Casa de la Música. Que me parece estupendo, la obra me parece estupenda, pero lo que había negociado el Partido Popular con la banda de música era que lo construían y lo financiaban ellos, sin costar un céntimo en las arcas municipales. Y personalmente estoy convencido de que la banda no hubiera desaparecido. Por supuestísimo, hubiéramos tenido un conservatorio de grado medio y lo más importante, no hubiera costado un céntimo en las arcas municipales. Eso es lo más importante. Por otro lado, la Casa Valterra. La Casa Valterra, que es el amortizado el equipo de gobierno, porque no entiendo por qué nunca se la llamaba así, pero bueno, Casa Valterra, casa enfrente de la iglesia. Casa que en el año 2007 el equipo de gobierno, PSOE Izquierda Unida, valora en 700.000 euros. Valora y compra por 700.000 euros. La semana de las elecciones entregan a los dueños 150.000 en efectivo, habiendo 3 millones de euros de deudas. 150.000 en efectivo. La semana de elecciones del 2007. Entra el nuevo equipo de gobierno, renegocia el precio y lo dejamos en 500.000. El estado de la casa era tal que el tejado y la fachada se caían a pedazos. A final de la legislatura pasada tuvimos que contratar una obra para asegurar la fachada y el tejado porque no hubiese peligro, que en épocas tuvo que estar prohibido el paso por la acera. Y ahora metemos 500.000 euros en la Casa Valterra, 500.000 del préstamo y 175 de otra partida. O sea que la casita Valterra se va a poner en 1.400.000 euros para tener un salón de actos en la planta baja que estará vacío el 80% del tiempo y la oficina de turismo que por lo menos tendrá más uso. Pero 1.400.000 en la Casa Valterra. Este es el equipo de gobierno que venía a rescatar personas, que venía a hacer viviendas sociales y que venía a tantas cosas. Lo cierto es que meten 1.400.000 euros en una casa que encima no va a ser ni vivienda social. ¿Cuánto presupuesto, cuántas casas, cuántas viviendas sociales se podrían conseguir con el 1.400.000 que se va a meter en la casa del lado? En la casa de Alterra, perdón. Y encima, como no ha sido inversión preferente en los ejercicios que han tenido remanentes y han podido modificar los presupuestos como han querido para hacer lo que hayan querido, como no fue preferente y no lo metieron en su momento, hoy recurrimos a una operación de préstamo. Y tengo que decir que yo he sido el primero que he defendido las operaciones de préstamo en este ayuntamiento, porque la situación lo permitía. Y no aprovechar ese recurso
consideraba el endeudamiento bancario como lo peor que nos podía pasar. Hoy recurren a él. Y cuando lo hemos pedido nosotros para pagar a los 3 millones de euros de proveedores que habían facturas aquí, hasta del año 2003 tuvimos que pagar alguna, cuando hemos recurrido al endeudamiento para pagar a los proveedores y que por lo menos ellos que habían trabajado cobraran, desapareció fatal. Y hoy rompemos una negociación que no iba a costar un céntimo al ayuntamiento, la Casa de la Música, y hubiéramos tenido un conservatorio de grado medio, hablando con la música, hablando incluso con el banco que lo iba a financiar, y metemos 1,5 millones de euros en la Casa Valterra. Vamos, por eso he dicho que nos parece fenomenal que lo hagan ustedes, porque en cualquier caso, nosotros votaremos en contra, por supuesto. La modificación de crédito, que es el primer punto, porque aquí como están los tres relacionados, vamos hablando de todos un poco. La modificación de crédito es primera, que es la de 1 millón de euros para la rehabilitación Casa de la Música y 500.000 para la rehabilitación Casa de Casa Valterra, con financiación de un préstamo a largo plazo de 1,5 millones de euros, 8 años, que recuerdo, 8 años con 2 de carencia, de los cuales ustedes no van a amortizar ni un céntimo, no amortizará quien no paga. Muchas gracias, señor alcalde. Carmen, ¿vale? ¿Queréis decir algo a vosotros? Vamos a ver, lo de hoy. Yo entiendo que te parezca muy bien, porque claro, como piensas que hacemos una cosa que no está bien, pero es que no hay nada, no quiero decir, el Partido Popular está acostumbrado a decir mentiras una vez de otra. ¿Vale? Y como estáis acostumbrados a decir mentiras una vez de otra, pues evidentemente la gente los conoce, nada más. Lo que pasó con la Casa Cultural de la Legislación, pues la última legislatura fue terrible, pero sobre todo por lo que implicó con la propia banda. A punto estuvisteis de cargaros la banda entera con lo que vas a crear de eso. Y las asambleas de la banda, las asambleas de la banda, que en ningún momento aceptaron la propuesta, ni se llegó a votar, la propuesta de acometer la obra que tú dices. O sea, que cuenta la historia bien. Cuenta la historia bien. Porque podemos traer aquí toda la banda en pleno, pero los debates que hubo en la banda, los enfrentamientos, que todavía perduran, y todo. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Desde este equipo de gobierno, desde luego, desde Esquerra Unida, y del PSOE, no promocionamos ni propiciamos ningún debate dentro de la banda. Entre otras cosas, porque no tenemos aquí, yo no soy de Esquerra Unida, ningún tipo de acuerdo. Y tú lo sabes perfectamente. La banda, los propios socios de la banda, sabían lo que era cometer un préstamo de estas características y ellos mismos no querían. Pero además, vosotros tenéis mayoría absoluta. Lo podíais haber hecho igualmente. Lo podíais haber hecho vosotros igualmente. ¿Qué estás diciendo? Haberlo hecho tú en los 4 últimos años de la legislatura. Si podías hacerlo, tenías la mayoría absoluta. A ver, con el presidente de la banda, haber conseguido que la banda hubiese querido pedir el pedido, haberlo hecho. Si tenías mayoría absoluta, ¿a qué vienes ahora a decir que esto es un tema? No, se lo tenía que hacer. Pero a continuación te diré que si nosotros nos endeudamos,
Es porque el Partido Popular del Estado no nos deja gastarnos el dinero que sí que tenemos. Y que llevan diciendo mil años que lo tenemos. Porque es que lo tenemos. Evidentemente que lo tenemos. Y tú sabes perfectamente que lo tenemos. Pero por las políticas del Partido Popular no nos lo podemos gastar en este momento. Esperar a que hagan el presupuesto en Madrid. ¿Vale? Esperar a eso. Y después, tener que licitar y tratar, nos pone en un escenario de tener que cometer las obras muchísimo más tarde. No se saltó porque nos hemos enterado perfectamente de dónde estamos. La cantidad de cosas que estamos haciendo, el día que las escribamos, el pueblo entero sabrá que estamos trabajando lo que vosotros trabajasteis en 8 años. Así que no seas irónico, ¿vale? Y la Casa de la Cultura, claro que sí que la queremos dejar hecha en esta legislatura. Por supuesto que sí, faltaba más. La queremos dejar hecha, como tú la podías haber dejado hecha, ya, estuviera ahora, ¿vale? Y cuando entramos aquí tenéis 3 millones, que digo, 3 millones de euros de deuda. No, 1,5 millones, que nosotros igual, fíjate, igual, ni tenemos que devolver, ya veremos. Ya lo veremos. Esto se ha de ver en el futuro. ¿Y qué tenemos que pagar y qué? Ya lo veremos. Ya lo veremos que es para nosotros. Por lo tanto, no nos podemos gastar el dinero que tenemos, porque las políticas del Partido Popular no lo impiden. Y queremos que la Casa de la Música tenemos a los niños trasladados desde este año, no los queremos que los vamos a tener mientras estén trasladados. Otro año más, si te parece, los tenemos 3 años trasladados. Habrá que terminar alguna vez y acometer cosas y terminarlas. Y ya está. Por eso. Y la otra casa, nosotros lo hemos encontrado también, esta casa ahí. Y habrá que arreglarla, evidentemente. Y un salón de actos es completamente necesario. Hay cantidad de actuaciones en el teatro, se queda excesivamente grande. Actuaciones musicales que estamos haciendo, el cineforum, actuaciones de musicales pequeñas, como acabo de decir, los cuentacuentos, que se podrán hacer en este momento en un salón más pequeño que era el que teníamos anteriormente en la Casa de la Cultura. Espera que termine, que yo no te he interrumpido en ningún momento. Y he estado calladita, completamente, escuchando. Y luego me retiran. Me retirarían lo que quieran. Por tanto, nosotros simplemente vamos a pedir un crédito a un coste bajísimo que va a repercutir poquísimo, pero muy poco, muy poco. En la mayoría de los sitios de los chistanos, a cambio de tener 2 edificios para la posteridad, como será la Casa de la Música de Chester, de nombre, y la Casa Valterra como centro cultural o centro cívico, para, además porque necesitamos espacios para la cantidad de asociaciones que tiene esta población a las que queremos dar respuesta. Sí, yo, vamos, decir que lo de un conservatorio de grado medio, vamos, eso no te lo crees ni tú. Aparte que eso lo tiene que conceder la Consejería de Educación, tenemos uno en Requena, tenemos otro en Muñón que no se sostiene, es municipal y no se sostiene. ¿Cómo quieres tú que la banda Alegría pudiera sostener, con qué alumnos iba a sostener un conservatorio? Eso sabes tú de sobra que era un sueño fantástico de alguien que tú apoyaste. ¿De un músico? ¿Que tú apoyaste? Bueno, pues de un músico, de alguien, yo no he dicho de quién, un sueño. Era un sueño que tú apoyaste. Primero, contradiciendo tu propia firma. Yo me pregunto, ¿qué valor tiene la firma del alcalde cuando en el abril de 2011, en plena campaña electoral de las municipales, firma un documento con el presidente de la banda La Lira, en aquel momento, comprometiéndose a ceder la Casa de la Cultura como Casa de la Música, pero además reformada? Pero además reformada, lo que ahora nos estás criticando que nosotros vamos a hacer. Pero es que lo has firmado tú, es que eso existe, ese documento existe. No, si no, si también interrumpas. Ese documento existe. Y en una asamblea de la banda La Lira, en plena campaña electoral, se vende. Se vende. ¿Vale? Pero aquello pasó en el 2011. Vamos ahora. Nosotros ahora encontramos un compromiso, efectivamente, del Partido Popular, siendo tu alcalde, con la banda La Lira, de que la Casa de la Cultura se convertiría en la Casa de la Música. Pero que en 4 años posteriores, no, con mayoría absoluta, no desarrollas. Hasta que aparece por aquí el presidente de la banda y propone que le cedáis, pero con escritura pública, ¿eh? Ojo, este ayuntamiento tendría que haber cedido a la banda La Lira con escritura pública el edificio. Si mañana vienen las fallas y nos piden lo mismo, o viene el campo del C de Cheste y nos pide que le cedamos el campo de fútbol en escritura pública, también lo hacemos. Vamos a ver, es que es un edificio municipal de todos los chestanos. Con lo cual, nos parecía que aquello el ayuntamiento de entrada no lo podía hacer. De salida, suponía endeudar a una asociación privada en 600.000 euros, es lo que la arquitecta que buscaron estimó. Cuando nuestros servicios urbanísticos revisan el proyecto, hacen catas y cumplen todo lo que aquel proyecto fantástico que
requería, no para un conservatorio, simplemente para acoger lo que hoy es la banda de la Lira. Subió 1 millón de euros. Subió 1 millón de euros. Pero como era un compromiso, efectivamente, del Partido Popular en su momento, pero que nosotros todos compartimos plenamente, pues hemos tenido que ponernos en marcha. Nosotros, como muy bien ha dicho la compañera de Izquierda, el dinero, tenemos el ahorro generado en ejercicios anteriores, pero la ley de estabilidad presupuestaria, tú sabes, que impide, o sea, obliga a gastar el ahorro solamente en inversiones sostenibles. La Casa de la Música efectivamente lo es, la Casa Valterra no lo es, que lo has dicho antes, no lo es, ahí no nos lo podemos gastar, ahí tiene que ser o de presupuesto o con un préstamo que podemos ir pagando con el ahorro que generamos en cada año. Pero la Casa de la Música sí que es una inversión sostenible, pero nos dice la intervención que para acometer las obras hay que sacar un pliego único. O sea, la casa tiene que salir a concurso público en un solo acto. No podemos ir por partes, no podemos decir, pues mira, ahora voy a tirar y ya el año que viene obraré. Y ya luego haré el sótano. No, es un proyecto único y legalmente tiene que salir en un pliego de prescripciones técnicas como un proyecto único. Y el proyecto único nos vamos a 1 millón de euros y nosotros no tenemos el 1 millón de euros. Y la idea de pedir el préstamo simplemente es por cumplir los requisitos contables y legales. Porque tenemos ahorro suficiente generado en el año pasado como pagar perfectamente parte del préstamo. Y esa es la intención. De todas formas, el préstamo que se pide, que lo explicaré en el punto que toca, es a un interés bajísimo, a los primeros 2 años son de carencia, solo se devuelven intereses del dinero que gastes solamente, lo cual no supone gastos financieros prácticamente, y a empezar a devolver el capital al tercer año. Con lo cual, si el préstamo sale en las condiciones que lo vamos a aprobar hoy aquí, pues es un préstamo muy rentable, muy interesante, no los que tú suscribías en su momento. Nada más llegar en el 2008 pedisteis uno para urbanizar la carretera de Liria, 1.182.000 euros, que me parece que estaban las tres. No, estaba el 0 con las últimas, al menos del 1 estaban las últimas liquidaciones. No lo recuerdo, no lo recuerdo, pero 1.182.000 euros. No lo cancelamos antes, pudiéndolo cancelar porque era muy barato. Pero bueno, para reurbanizar la carretera de Liria en el año 2008, que aquí no había problemas económicos, en la primera legislatura, en este ayuntamiento entraron más de 6 millones de euros a fondo perdido. O sea, ya quisiéramos este equipo de gobierno tener las inversiones que tuvo este ayuntamiento en la primera legislatura. El plan E, 4 millones de euros a no devolver. El plan Confianza de la Generalitat, que criticaron mucho el plan E, pero luego sacaron el plan Confianza. 1 millón y pico, 1 millón que vino de la Consejería de Agricultura, que se enterró en Pino Blay. Ya quisiéramos este tipo de gobierno que nos llovieran los millones como nos llovieron a vosotros en la primera legislatura. En la segunda legislatura nosotros no criticamos que se sacara un préstamo para pagar a los proveedores. Lo que criticamos es que se llegara al 2012 debiéndole a los proveedores 2 millones de euros. Eso es lo que criticábamos. Que tuvierais a los proveedores endeudados, el ayuntamiento con proveedores, en 2 millones de euros. El préstamo nos pareció mal, porque claro, nos parecía mal que se tuviera esa deuda. En la segunda legislatura se tuvieron que pagar todos los derroches de la primera legislatura. Es que yo estoy 8 años ya en este ayuntamiento y de momento tengo muy buena memoria. Me acuerdo muy bien de casi todo lo que pasó, porque lo estudiamos a fondo y lo criticamos en cada pleno. Entonces, el sacar el préstamo, no te preocupes, no va a descuadrar las cuentas de este ayuntamiento, se va a devolver antes de tiempo, con mucha facilidad, y solamente se pide, básicamente, para poder sacar a concurso ya las 2 obras. Y ya estamos hablando, aún así, de 2 o 3 meses, ¿vale? Porque esto hoy es aprobación provisional, hay un periodo de exposiciones, luego es aprobación definitiva, y cuando las modificaciones de crédito, esto tú lo entiendes muy bien, ya estén aprobadas definitivamente, podremos pedir el préstamo y cuando el préstamo esté concedido podremos sacar a concurso las obras. Aún así, estamos hablando de 3 o 4 meses, con lo cual las obras, por muy pronto que queramos, no podrán empezar antes del verano seguramente, pero por lo menos empezarán. Es que no hacer nada es no tener ni Casa de la Música, que te vuelvo a recordar que fue un compromiso tuyo, pero además firmado en abril del 2011, y además en ese documento decía que con las obras hechas,
que con las obras hechas simplemente estamos haciendo algo que tú en su día firmaste. Muchas gracias. O sea que estáis haciendo lo que yo dije que iba a hacer y como el Estado, como el gobierno del Estado no os deja gastar lo que tenéis, pues pedís un préstamo. O sea que vosotros aquí ni queríais hacer la Casa de la Música, ni queríais hacer la Casa del Nano, ni queríais pedir un préstamo. Lo cierto es que vais a pedir un préstamo de 1,5 millones de euros para meter el estudio en la Casa de la Música. Proyecto que repito, porque se está intentando hacer creer o entender que yo no comparto ese proyecto. Proyecto que comparto totalmente, es más, sería más ambicioso, intentaría, no pensaría que es un sueño de nadie. Intentaría que siempre fuera un conservatorio de grado medio, igual que ahora tenemos el grado elemental, igual que ahora tenemos el grado elemental, podríamos tener el grado medio, y meter 1,5 millones de euros en la Casa de la Tierra. Hoy me parece que este punto es importante y aquí en Cheste tenemos una concejalía de consultas populares con no sé cuánto presupuesto cada año, que aquí aún ha habido 1,000 consultas y el presupuesto vuela cada año. Señor concejal de Compromiso, y que solicitó que para un asunto concreto que se tenía que haber hecho una consulta popular. Hoy estamos hablando de más dinero y de similar utilización y no se va a hacer una consulta popular para ver si a los chestanos me parece bien las inversiones que ahora se plantean. Y le sorprende, no critica la negociación anterior con la banda de música porque el edificio había que centrarse en la escritura y el edificio es de todos y eso no le parece bien. El 1,000,000 euros también es de todos y no se le puede dar 1,000,000 euros a cada asociación que entre por la puerta y el 1,000,000 euros se le va a dar. Es mucho más que el valor del edificio. En definitiva, pienso que me parece muy bien que lo hagáis, lo repito, el proyecto de la Casa de la Música lo comparto, quiero que eso quede claro, pero me parece excesivamente valorado, sinceramente, y lo de la Casa del Lago, que esa casa tenga encima 1,400,000 euros, me parece una auténtica barbaridad. Cuando hay pisos en Cheste que los están vendiendo los bancos por 30,000 euros, por 30,000 euros, y se meten en una casa para un salón de actos, 1,400,000, me parece una auténtica barbaridad. Creo que hay motivo suficiente y es de suficiente importancia este punto para hacer una consulta, ya que tenemos el presupuesto, tenemos la concejalía creada y se nos van a pasar también los 2 años para hacer una consulta, para hacer una consulta y que la gente opine. Y lo que estaba diciendo la concejala, que hay que hacerlo ya porque hay que pedir el préstamo, el pliego, las modificaciones de créditos y todo, no demuestra más que lo que yo he dicho antes también, que se os pasan los 4 años y aquí aún no se ha podido. Y como no se corra con estos asuntos, llegará al final de legislatura y habrá una cosa ni habrá otra. Sí, gracias. Vamos a ver, David. Y a partir de ahí, la
propuse yo, siendo presidente, y ahora yo. Te lo propuse yo. Y no lo cumpliste. Por eso te afirmó, lo firmaste tú, porque era mi espera de las elecciones. Más cosas. Lo del conservatorio de grado medio, faltas a la verdad. Porque eso también lo estuve mirando yo, y además, fuimos a Requena y vimos allí con un estudio prácticamente preparado. Tampoco viene de un músico. Y eso no era viable ni era posible porque la consejería en manos del Partido Popular no estaba dispuesta a cometer ningún conservatorio para ahora, no estaba dispuesta a cometer un conservatorio de grado medio más. Por tanto, cuando habléis, no faltéis a la verdad. Faltéis mucha verdad, jugáis con las palabras. Jugáis con las palabras, hacéis mucha demagogia. No os moleste, no os moleste que otros hagan algo que vosotros habéis sido incapaces de hacer. Pues lo que gestionáis también, vuelvo a repetir, he repetido muchos plenos. Y te hago otra pregunta. ¿Cuánto costó el mirador del Pichi? Para todos los chistanos hay que ver, a todos los diferentes. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó el parking del mercado? ¿Cuánto costó la pista de MX? Inservible, por cierto, cuando el otro día dijiste que estaba en perfectas condiciones. Pues bueno, esta semana he estado yo visitándola y no está en perfectas condiciones. Como otras cosas más del pabellón, lleno de goteras actualmente, por dejadez, y como el polideportivo, por dejadez de abandono durante muchos años, había que hacer grandes eventos. Grandes eventos. Y sí que es cierto lo que comentaba la compañera de Izquierda Unida. Gracias a esos planteamientos, la banda ha estado a punto de desaparecer en este pueblo. A punto de desaparecer. Y el esfuerzo que durante 11 años se consiguió hacer, crear una escuela que no existía, intentar poner a todo el mundo en regla con profesorado titulado, habéis estado a punto, en 4 años, de dinamitarlo, como habéis hecho con la mayoría del pueblo. Has criticado también la calle Campillo. No solo a la calle Campillo, sí, el adoquinado. ¿Lo has dicho? No, no, sí, lo has dicho. ¿Lo has dicho? ¿Has dicho que hemos gastado dinero adoquinando la calle Campillo? Sí, lo has dicho. No es que hemos adoquinado la calle Campillo solo, es que vamos a hacer más calles aquí. Porque habéis dejado 55, yo no voy a repetir, 55 calles en mal estado en este pueblo. Habéis asfaltado algunas de ellas vísperas de elecciones sobre asfalto. Y el asfalto está por encima de los niveles de muchas viviendas y por arriba de las aceras. Y habéis hecho un destrozo, habéis creado una edad en este pueblo. Lo bueno de esto es que se os terminó y esperemos que dure mucho más. José, sí, déjame que conteste porque la no me había interrumpido. Muy rápidamente, vuelve a nombrar las inversiones que hicimos y le vuelvo a nombrar que se hizo el pitch y se hizo el parking y se hizo todo eso cuando la biblioteca pública de Cheste cumplía la normativa que no la cumplía cuando yo entré, cuando había una guardería en Cheste, una guardería pública, cuando el horario del Blasco ya no eran barracones, era una construcción, cuando había un tercer colegio público más en Cheste, cuando había tantas y tantas cosas que no existían. Sin existir todo eso, el equipo de gobierno PSOE Izquierda Unida se gastó, hizo el albergue de la Cárcama, que era muy importante, ¿vale? Está claro que dirán que habrá muchas cosas que hemos hecho, que hicimos nosotros en los últimos años, que no eran necesarias. Pero es que las necesarias estaban hechas. Ustedes hicieron cosas no necesarias, teniendo cosas pendientes, una lista que no cabe en los papeles que llevo, ¿vale? Porque el Giner de los Ríos albergaba dos líneas en un único centro y conseguimos un tercer colegio público. El Blasco Ibáñez estaba en barracones, el horario infantil estaba en barracones, tanto que lucha la izquierda contra los barracones. Y aquí, después de 4 años de gobierno PSOE de Izquierda Unida, seguía en barracones, hasta que no llegó el Partido Popular, no se hizo la construcción. Guardería pública municipal no había, la biblioteca no cumplía la normativa. Señores y señores, no saquen pecho con las inversiones. No saquen pecho con las inversiones, que no me cansaré de repetirlo. Dice que hay 50 calles en mal estado. Cuando acabe usted, no se crea que van a haber menos. Porque
responsable. Gracias.
ahora, de momento, la previsión es de 700.000 euros. Más 700 que dejaste y más 700 que dejaste. Bueno, si empezamos así, también podemos pensar ahí la guardería que ya cambió hasta el proyecto e implicó ese cambio de proyecto también bastante. Medio millón. Pero ya, es que no, sí. No sé si puedes hablar. Sí, es una guardería privada. Pero bueno. Perdona, la gestión es privada. La que sí, es que eso es lo que hace el Partido Popular. Eso es lo que hace el Partido Popular. El tema ya está suficientemente debatido porque estamos haciendo. Eso es lo que hace el Partido Popular. Hace las construcciones, la pagan los estados y la gestión es privada. ¿Ya está? Bueno. El otro, lo que acabas de decir, vale.
Consiste en... ¿Explicas tú la, el fondo del asunto y yo lo digo? Sí, vale, perfecto. Sí. Vale. Fue estudiada la pasada Comisión de Hacienda el día 27 de febrero de 2017, punto número 2. Se explicó el expediente con la señora interventora, Partido Socialista Izquierda de Compromiso, informaron favorablemente, Partido Popular, que desde la sala. Vale, muchas gracias, señor alcalde. Esta es la segunda modificación. Esta es la segunda modificación de crédito que traemos a pleno y consiste en destinar a dos partidas un dinero que existe ahora mismo en una partida que se llama Urbanización Pinojar. Se trata de 127.483,13 euros que tiene esta partida, que no se han utilizado porque no hacía falta. Como sabéis, la urbanización Pino Blay está prácticamente terminada, salvo una rotonda de acceso por la parte de arriba. Esta rotonda se han hecho gestiones con Diputación y la va a hacer directamente Diputación. Con lo cual, este dinero ahora mismo no nos hace falta utilizarlo en nada más, porque todo lo que es urbanización, como sabéis, este polígono de servicio industrial se tenía que hacer por la venta de parcelas, no se podía hacer poniendo dinero del propio ayuntamiento, sino a través de venta de parcelas. Todas las parcelas que se han vendido de momento han cubierto la urbanización de Pino Blay y hay un excedente de 127.000 euros que, como no se hace falta gastarlo en Pino Blay, se va a distribuir en dos partidas. Una partida es cementerios para la adquisición de nichos que hacen falta y otra partida se llama gestión patrimonial e inversión de edificios en nichos, no lo he dicho, son 19.500 euros. Y los 107.983 euros restantes a una partida que se llama gestión patrimonial e inversión en edificios. Esta partida es también para invertir en la Casa Valterra, aparte de otro dinero que ya hay. Y ya he dicho que ahora mismo la inversión que este ayuntamiento quiere hacer en la Casa Valterra asciende a unos 700.000 euros. Tenemos con esto, con este dinero, con el dinero que queda de remanentes anteriores ya destinados en esta misma partida, más el préstamo que se va a pedir, en exceso para poder acometer esta obra, pero como ese préstamo que vamos a pedir, si no se utiliza, no produce gastos financieros, no produce intereses, pues nos ha parecido conveniente, porque así nos lo aconsejó la intervención, pedir 500.000 euros para invertir en la Casa Valterra. Pero como he dicho, es un dinero que si no se utiliza no supone ningún gasto para este ayuntamiento. Entonces, en este punto lo que votamos es la modificación de crédito de una partida que había en Pino Blay a partida de cementerio y a la partida de inversión en edificios. Bueno, Partido Popular. Vale, muchas gracias. Una pregunta. Hace unos plenos trajimos el pliego de venta de parcelas en Pino Blay porque parece que había alguien interesado en la compra. ¿Se ha formalizado la compra? No, todavía no se ha seguido. Pero se publicó, no ha presentado. Porque no se ha publicado todavía, es lo que quiero decir. No se ha publicado todavía. No se ha publicado el pliego todavía. Vale. De la Diputación que quiere hacer la rotonda que falta de acceso, ¿hay algún papel de compromiso que lo va a hacer? Pero esto son nuevas preguntas. No, es una pregunta. Sí que estamos en conversaciones con Diputación, no hay ningún papel escrito y sí que están abiertos a analizarlo. Ya, pero bueno, si mañana dicen que no ven el presupuesto, eso no se hace. No hay ningún compromiso. Escrito no está, digamos, de base. Entonces, no nos parecería que se quite la partida de Pino Blay que estaba ahí para terminar la rotonda y que se lleve 107.000 euros a la Casa Valterra, que son los que le faltaban. 700 es lo que dice que van a cometer ahora, 700 ahora y 700.000 del 2007, cuando se valoró la compra, a finales de la legislatura 2003-2007, son el 1.400.000 que decía antes. Con lo cual, nos votaremos a favor y con la misma cuenta, nos votaremos a favor de esta modificación. Vale. Sí. Vamos a ver, yo me sorprendo del interés ahorrador que te acaba de surgir en este pleno, porque vamos a ver, aparte del dinero que yo no sabía exactamente el coste de la Casa Valterra, hace como 4 o 5 años, no sé por qué motivo,
le debieron de venir a ofrecer a este ayuntamiento la casa que conocemos como Casa de Fornes. Casa Fornes. ¿Te suena? Sí. Vale. Está dos casas más abajo que la Casa Valterra, que hemos denominado. No nos lo hemos inventado, ¿eh? Ya existía el nombre. Vale. La Casa Fornes no llega a 100 metros cuadrados. Este portavoz del Partido Popular, siendo alcalde, pagó por ella 153.500 euros de 100 metros cuadrados. Posteriormente, cuando ya llegamos nosotros al gobierno, tenemos la ocasión de comprar la casa que está en medio, de la Casa Valterra y de la Casa de Fornes, con las dimensiones similares. 57.000 euros. Tengo el plano. Sí, sí, pues sácalo. David, no interrumpas porque aquí se está interrumpiendo. 90 metros cuadrados una casa y 90 y tantos la otra. 153.000 euros pagó el Partido Popular por la Casa del Fornes, 57.000 por la Casa de Ágreda. Esas son las cifras, ¿vale? Ese espíritu de ahorro te lo podrías haber aplicado cuando compraste la Casa del Fornes. No sé por qué compraste esa casa. Si es que, no sé si es que la querías para hacer algo particular, supongo que en tu cabeza estaría pagar ese precio tan elevado para unirla a la casa de frente de la iglesia y hacer algo algún día con las tres juntas, ¿no? Supongo, porque si no, me pregunto yo, ¿para qué la compró? Este ayuntamiento tiene... Cuando sea necesario y cuando haya un proyecto sólido, algún día... Proyecto sólido de a pagar 153.000 euros por la Casa del Fornes, cuando entre la Casa del Fornes y la Casa del Nabo había otra casa en medio que no os interesáis en comprar. ¿Y le daba salida a todas esas casas? ¿Le daba salida a otra calle? No, no da salida porque detrás hay otra casa que es de la heroína. Detrás, para que esa calle, para que eso fuese una calle y tuviera salida, había que comprarle a un tercero otros tantos metros que tiene ahí la heroína. Y que dan a un pasaje a una calle pequeñita que no tiene salida. ¿El ayuntamiento ha hecho alguna gestión para...? Sí, estamos en ello. Pero no para abrir calle, precisamente. Porque abrir calle supone reducir, o sea, dedicar la Casa del Fornes, o sea, 153.000 euros, a una calle que solo podría ser peatonal. Porque en plena cuesta de la iglesia no puedes hacer una calle de coches. Con lo cual, nos parece una buena idea urbanizar un poquito, porque esas casas se meten una dentro de la otra y si no es horrible, entonces nos parece correcto hacer ahí unas casas como Dios manda, ¿vale? Pero, claro, gastando cantidades razonables. 57.000 euros la casa de Ágreda y la de detrás estamos intentando hacer una película, ¿vale? A ver, antes de votar voy a explicar un poco de la casa. A ver, normalmente todo el mundo la conocíamos como Casa del Lago, pero hubo uno de los familiares de esa, que eran los anteriores propietarios, y nos dijeron que por familias el nombre que correspondía era ese, porque ponía por esa familia. Y por eso hemos empezado a llamar a esto. ¿Este votamos? ¿Este lo tenemos que votar o no? Sí. Vamos a proponer la votación, vamos a proponer el debate del punto. Lo dirá el señor secretario, ¿no? Bueno,
se entregó a los grupos políticos la propuesta de ordenanza, se explicó la misma en la Comisión de Urbanismo del pasado 27 de febrero de 2017. La tramitación que se recoge en el informe técnico que consta en el expediente es aprobación inicial, exposición pública, demolición oficial durante 30 días hábiles, presentación de alegaciones en su caso, resolución de las alegaciones y aprobación definitiva. Si no existieran alegaciones, como tenía que ocurrir en algunas ocasiones, el acuerdo de aprobación provisional quedaría elevado a definitivo, de acuerdo con lo que permite la ley, en concreto en el artículo 70, 49 y 56. Si no, sí, vale. Muy bien, María Ángeles, ahora sí. Traemos para la aprobación en este pleno una nueva ordenanza de vertidos. Se trata de una ordenanza que supera ampliamente a la anterior en todos los apartados y que concreta ampliamente todos los ámbitos en los que actúa. Es una buena ordenanza, es imprescindible para regular claramente los vertidos y sentar las bases para su control efectivo por parte de este ayuntamiento. Esta ordenanza se ha realizado con soporte jurídico y técnico de dos asesorías diferentes que garantizan la seriedad y el rigor con el que se han tratado todos los aspectos relativos a la misma y además disponen del informe técnico correspondiente. Todos los documentos están perfectos. El objetivo fundamental de la ordenanza es proteger y cuidar el medio ambiente y en consecuencia la salud de las personas. Los incumplimientos sistemáticos en los parámetros y algunas de las sustancias que se vierten son demoledores y se hace necesario hacer todo lo posible para corregirlos. Por eso, si se observa, imagino que el Partido Popular tiene toda la información, los parámetros de la nueva ordenanza se verá que algunos de ellos se han reducido significativamente, sobre todo aquellos relativos a los metales pesados y en el polígono industrial Castilla. En estos parámetros los niveles se han bajado drásticamente. Concretamente, en aluminio se ha bajado de 10,20 a 0,5 miligramos por litro, en hierro de 5,10 a 2 miligramos por litro, en manganeso de 5,10 a 1 miligramo por litro, en mercurio de 0,1 a no permitido, en plomo de 1 a 0,072 miligramos por litro, y otros muchos, ¿vale? No voy a extenderme porque son aspectos muy técnicos y nos cuestiona si luego la oposición quiere, aclararemos todos los temas. La ordenanza por sí sola, aunque es completamente completa y ha llevado muchos meses de elaboración, no es suficiente para asegurarnos de que todo vaya bien. Por eso, este equipo de gobierno, en tan solo año y medio, ha tomado muchas otras medidas. Hemos negociado con la Confederación Hidrográfica un programa de 4 años de reducción progresiva de vertidos como condición para asumir la titularidad del mismo. Hemos implementado ya, hemos empezado este mes pasado, un plan de autocontrol. También un plan de control de vertidos en origen. Hemos creado la plaza de un técnico medioambiental que se cubrirá en breve. Y también una subvención de 6 meses que nos ha sido concedida para un becario medioambiental que también vamos a cubrir en breve. A continuación de esta ordenanza que se va a aprobar hoy, presentaremos una ordenanza fiscal totalmente coordinada con esta ordenanza para que nos permita valorar la cuantía con la prestación de los servicios, así como de las sanciones y los trámites administrativos que de ellos se deriven. Además, una vez elaborada la ordenanza fiscal, tenemos previsto iniciar una negociación con los responsables de las depuradoras del polígono Castilla, Tabac y la ESAR, para que se introduzcan las mejoras necesarias para que estas depuradoras funcionen bien, porque en este momento tampoco funcionan bien. Como se puede percibir, es un trabajo ingente, ya digo, de muchos meses de todo el equipo de gobierno y de los servicios técnicos. Y creemos que tendrá unas repercusiones muy positivas sobre la calidad de vida de la ciudadanía. Tal y como ha indicado el señor secretario, que no sé si lo ha dicho, pero si no lo digo yo, la ordenanza, una vez aprobada de manera provisional, pasará a exposición pública durante 30 días, para que toda persona o empresa que quiera conocerla pueda hacerlo y presente alegaciones si lo cree necesario. Es ya en sí mismo un plan de participación. Todo el mundo lo puede ver y presentar aportaciones y alegaciones que el equipo de gobierno valorará. Pasado el periodo de alegaciones y resueltas estas, la ordenanza volverá a pasar por pleno para su aprobación definitiva y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, entrando en vigor 15 días después. Esto es lo que traemos hoy para su aprobación de pleno y cualquier pregunta, aquí estamos. Partido Popular. Vale, nada, el Partido Popular está conforme con esta propuesta de modificación de ordenanza. Lo único, como ha mencionado, que han participado dos asesores.
concretamente es una persona, Valentín Scott de Pont, puedes mirar, una persona súper competente que ha hecho toda la revisión del documento para que guarde, porque además esto es súper complejo, como tú bien sabrás, y para tener controlado todo el proceso jurídico. Y después, en la asistencia técnica es Citra. Sí, sí. Es Citra, es una empresa muy conocida que trabaja también con la Confederación y que es la que ha elaborado todo el documento técnico y ha hecho todo el informe de parámetros. Nos ha hecho la ordenanza, ha sido elaborada por los servicios jurídicos en colaboración con los servicios técnicos han hecho el informe prescriptivo para la propia ordenanza y ahora están elaborando la ordenanza fiscal. Nosotros pues entendemos que... También tenemos, por si os interesa, un plan comparativo entre lo que decía la anterior ordenanza y lo que dice la nueva. Perfectamente detallado en cada uno de los apartados. Como entendemos que esto busca tratar de regularizar y arreglar la problemática existente con los vertidos industriales en nuestro término y el funcionamiento de la ley de las obras, nosotros votaremos a favor. Bueno, entonces, pues pasamos a la votación. No queréis más intervenciones. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Muy bien. Entiendo que no se va a comprar. Dejarlo sobre la mesa para la próxima sesión. ¿Qué? El punto 3. No va.
A por ellos. Se repite la votación. Votos a favor que queden sobre la mesa. Votos en contra que queden sobre la mesa. Esta votación ha sido desiste. Sí, sí. Santa la madre. Pero déjame, porque... No, déjame.
esta mañana a las 9:30. He venido a por ellas. Eso desde luego no tengo ni idea, ¿eh? O sea, ni idea. Yo te lo digo que sí, sí, sí. Bueno, pues estas están registradas, como habéis visto, llevando el registro, ¿vale? Fueron además a una comisión de gobierno, yo las llevé a una comisión de gobierno ese mismo día, ¿eh? Y cuando tenía la comisión de gobierno, por la cátedra, cuando las tenía que presentar, yo no pude asistir y no hay ni una sola, ¿eh? No se repartieron ni se dio. Por eso estoy pidiendo que tengo que ir. Aparte de ello, ahora os digáis, ha llegado una plataforma de Tanquén, ha llegado una opción de Tanquén Conferencias que pide que pase por este pleno. Yo ahora lo plantearé, si es posible que pase, os la repartiré, porque yo tampoco la tenía. Llegó ayer, y os la repartiré ahora. Y ya está. Además de la. Era la receta, tío. Además de la de. A ver, porque es eso. Además de la de los acuerdos de la que fue enviada así. Entonces, a ver, si soy capaz de enumerar, aparte de la que aparece en el orden del día, ¿cuántas más y qué títulos tienen las mociones? Una es la de Tanquén Conferencias y la otra es una moción de rechazo al acuerdo de los CETAS y los tratados TIP y TISA. Que sea, también está registrada en la misma fecha que tienes las otras. Y tampoco sabemos por qué estamos a un motivo. ¿Esas no las tenemos? No, ya no sé. Pero las tenemos aquí para darles. Pero bueno, como antes hay que preguntar la urgencia, si ya decidís que no es urgente, pues no la repartimos. Se tiene que entregar con tiempo para que se vea por la oposición y para que podáis argumentar vuestras, el estar a favor o el estar en contra. Entonces, el Grupo Socialista votará en contra de la urgencia. ¿De todas? De todas las mociones. Habiendo un pleno extraordinario el lunes o el martes. Hay un pleno extraordinario el lunes o martes, que seguramente se convocará para el lunes o martes un pleno extraordinario. O sea, meten y ya está. Pero se entregan en tiempo. Sí, ahora sí se entregan. Aquí se lo si deja poner lunes o martes un pleno extraordinario, pues se pasan todas y ya está. Son 4 días lo que van a tardar en. ¿Hay que reclamar un sistema? No, ya estamos en ese. ¿O va a pedir el no vamos a ver las mociones también? José, ¿vosotros qué queréis? Nosotros vemos que el Partido Socialista votará en contra de que pase en este que venga la siguiente pleno, que venga la siguiente pleno, porque eso ya está. Yo entiendo que no se han entregado en tiempo y forma y que se debe de dejar. ¡Vamos a votar! Primero asunto de alcaldía. Y luego luego se pregunta. Sí, sí, ya sí. Vale. ¿Qué fe? ¿Votar la urgencia? No, asunto de alcaldía. A ver, pues lo vais a hablar. Lo he explicado antes. Procesalmente es lo que comento por lo de votar. O sea, ahora debería quedar sobre la mesa. Ahora es un punto. Porque no se debate. Habría que votar el que quedase sobre la mesa. Punto primero. Y después. De asuntos de la alcaldía, habría que votar su incorporación al orden del día, o sea, su discusión y votación, la urgencia. Porque el momento procesal oportuno de la urgencia, tal como he leído en el artículo 91.3 del ROM, es después del turno de asuntos de la alcaldía y antes de robos y preguntas, es cuando el alcalde y el presidente preguntan al grupo político: ¿tienen ustedes alguna cuestión de urgencia? Y es cuando el grupo político presenta la cuestión de urgencia. Se debate la urgencia y si es aprobada la misma, se trae el fondo de asunto. Y si no es aprobada, no. Ese sería el caso objetivo de todas. Pero primero sería necesario dejarla sobre la mesa para decir por qué no se ha tratado en el punto 7. No sé si se ha si queda sobre la mesa. Sí. Pues que se vote si queda sobre la mesa o no queda sobre la mesa. Pues que se vote. ¿La votamos en bloque? ¿En la ABC? ¿Entiendo? Vamos a votar. Ahora que se haga el orden del día. Para meter la urgencia tiene que ser después del asunto de la alcaldía. Ahora tienes que dejarlo sobre la mesa porque está en el orden del día. Vale. Entonces, ahora votamos, la dejamos sobre la mesa y luego tenemos que votar la urgencia de las 5. Vale.
Y si la de que no tiene sobre la mesa, ¿no? Claro, es que... Vale. ¿Queda sobre la mesa votos a favor? Tiene nada más y hasta ahí. ¿Partido Popular? Sí.
No. Vale. Nosotros, contestación a esa moción, estamos de acuerdo. El sector de la estiba es de vital importancia en la economía española y representa uno de los activos más competitivos de esta. La cantidad y calidad de los puertos españoles y su alta eficiencia en la manipulación de la carga han sido determinantes para los puertos como el de Valencia, sea referencia en el Mediterráneo. El sector en los últimos años ha sido objeto de descalificaciones y menosprecio de su trabajo, cosa por la cual el Partido Popular de Cheste evidentemente no comparte y condena. Los datos de salarios, horas de trabajo, privilegios han sido una constante en las informaciones referidas a este colectivo de trabajadores. Por ejemplo, los datos sobre salario no responden a las cifras similares entre trabajadores, sus sindicatos y patronal. Así, por ejemplo, los sindicatos en particular, la Coordinadora de Trabajadores del Mar y el sindicato de UGT, los cifran en una horquilla de 30.000 a 40.000 euros y la patronal calcula sus cifras entre 68.000. Si bien afirman que el 80% de la plantilla supera 80.000 euros, según información recopilada por diversos medios de comunicación. En la actualidad, la sanidad es el único sector de la economía española en el que las empresas no pueden contratarse libremente en el mercado de sus trabajadores. Deben ser trabajadores de SAGEP, sociedades anónimas de la gestión de trabajadores portuarios. Por tanto, a día de hoy, es un monopolio. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014 obliga a liberalizar el sector de la estiba. De no cumplirse la sentencia, España, el Estado español, tendría que pagar con fondos públicos una sanción, una multa de 134.000 euros al año por no haber adaptado el sector de la estiba a la norma comunitaria. 6.150 estibadores se contabilizan en toda España. 6.150 trabajadores que, como indica la moción presentada por la portavoz de Esquerra Unida, de Cheste, si se aprueba una nueva. Si se aprueba una nueva regulación normativa, la misma debería representar todos los derechos laborales conquistados por el sector. El Partido Popular de Cheste está de acuerdo en estos términos, como no puede ser de otra manera. La moción también indica que introduzca garantías para el acceso al empleo sin discriminación de ningún tipo. Hay que destacar que, según diversas fuentes, en la actualidad existe una relación familiar dentro de la plantilla que alcanza a más del 50%, es decir, padres, hijos, primos y demás. Es por esta circunstancia que el Partido Popular de Cheste entiende que, de acuerdo, que este acuerdo es muy positivo y necesario, por lo que se encuentra totalmente a favor de esta petición basada en el acceso a estos puestos de trabajo en principios de igualdad, mérito y capacidad, si bien desearíamos también transparencia. El Partido Popular, estando pues a favor del espíritu de la moción, quería indicar diversos cambios en el texto para mejorar el mismo. Los cambios o modificaciones son los siguientes. En el título nos gustaría que fuese moción de apoyo al sector de la estiba. O sea, ese cambiarlo por moción de apoyo al acuerdo digno y justo en el sector de la estiba. Respecto al texto de los acuerdos, en el acuerdo 1, la moción de la portavoz dice reafirmar el respaldo al sector de la estiba y el Partido Popular propone sustituir la redacción original por reconocer la importante labor del sector de la estiba. Y en el acuerdo 2, en la moción insta que introduzca garantías para el acceso al empleo sin discriminación de ningún tipo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española y basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y el Partido Popular de Cheste quiere añadir a la redacción lo siguiente: garantizando la progresiva incorporación de la mujer a estos puestos de trabajo con el objetivo de alcantar el 50% de la plantilla. Esta petición la consideramos fundamental en la actualidad. Según los datos proporcionados por fuentes del sector, únicamente un 6% de los estibadores son mujeres. Desde
estamos de acuerdo con lo que ha planteado, esos cambios perfectamente con las mujeres, pero sí decir una cosa, solamente hay un puerto en España que no hay mujeres estibadoras, que es el puerto de Algeciras. En Valencia hay casi un 35% en este momento de mujeres estibadoras en la plantilla. Con lo cual, no me lleva a lo que está diciendo, pero esperemos que se consiga. Bueno, es un tema controvertido. Creo que cuando se ataca a cualquier sector económico, cualquier grupo de trabajadores, está en la sala de atacar a otros, y al final, para ustedes, es una manera de que van perdiéndose todos los trabajadores de todos los sectores en general. Esto es una sentencia que se debe cumplir. No obstante, ellos estaban manteniendo un sistema que era gremial, de privilegios, etc. No nos parece algo, aparte del grupo socialista, con lo que defender a capa y a espada. No sé, las situaciones que ha introducido el Partido Popular nos parecen muy procedentes, porque ese es uno de los mayores problemas que teníamos con este gremio de los estibadores, conforme estaba establecido, que era que hay dificultades para que las mujeres se incorporen. Además, había barreras de todo tipo para que entrara cualquier persona. Al final, solamente estaban entrando familiares de los que ya estaban ahí. Más que con el sueldo, a mí me parece muy bien que todos los grupos, que todos los trabajadores ganen el mayor sueldo posible. Entonces, en este punto nosotros nos vamos a abstener, el Partido Socialista nos vamos a abstener, y bueno, voy a explicar el porqué también de esta historia de Partido para Abajo, con las mociones y tal. Estas mociones fueron presentadas sin haberlas debatido lo suficientemente, no se debatieron de hecho en el seno del equipo de gobierno, y me pareció procedente que quedaran sobre la mesa para hablarlas entre nosotros y que vinieran sin ningún problema al siguiente pleno. Nos vamos a hacer de esta, todas las palabras vamos a votar a favor. ¿Votos a favor? ¿O queréis decir alguna cosa? Sí. Bueno. No, yo sí quiero comentar que privilegios ninguno en la que se trabaja. Ya está bien, entendemos que ya está bien que se masacre de la manera tan cruel y se lancen los lenguajes que se lanzan diciendo que la clase trabajadora goza de privilegios. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene derechos? ¿Nunca va a tener derecho la clase trabajadora en este país a tener derechos ni a tener reconocimiento? La verdad es que me cuesta entenderlo, y más que venga de un partido político que dice llamarse de izquierdas. Porque pongo un ejemplo y que nadie malinterprete. Habla el señor alcalde José de sucesión de padres e hijos. En 80 años hemos tenido en este país tres jefes de Estado que no los ha elegido nadie del pueblo español. Y nadie ha protestado. Entre ellos, ya sé que no tiene nada que ver con el tema, pero nadie ha protestado. Eso es sucesión monárquica. Pero nadie protesta y nadie se queda. Y luego nos llamamos de izquierdas. La culpa tiene la clase trabajadora. Los trabajadores. El otro día, en el pleno pasado, volví a insistir en ya está bien de masacrarlos. Pero que encima se les dice, es que son analfabetos, son violentos, mafiosos, son casta trabajadora. Yo creo que sobran adjetivos, y ponen los medios potentes de este país a circular a los medios de información afines y se dedican a desprestigiar a la clase trabajadora, como si no tuviesen ningún derecho. ¿Saben los ciudadanos que estas personas están las 24 horas del día a disposición de cuando les llamen, que no tienen conciliación de vida laboral y familiar? ¿Cómo se puede masacrar tanto a la clase trabajadora? No está bien ya. No está bien ya. ¿Por qué tienen que hacer la función que quieren hacer? Y no decimos nosotros desde el Compromiso Izquierda Unida que no se cumplan las leyes europeas. Claro que se cumplen. Si es que no están pidiendo nada fuera de lo normal, simplemente están pidiendo que se les mantengan los derechos laborales conseguidos, que tanta sangre, sudor y lágrima ha costado en este país, que las clases trabajadoras tuvieran derechos. Es que con esto se merma todo. Es que con esto ha estado ocurriendo durante todos estos años la privatización y estatización. O no estamos quejándonos de la sanidad, la educación y todos los recortes que hemos tenido. Pero vamos a ser capaces de continuar ese mensaje falso y mezquino. Es que es un mensaje falso y mezquino. ¿Tienen que ganar dinero las empresas? ¿Tienen que ganar dinero las empresas? ¿Nos queremos parecer a Europa? Y nadie, ni Izquierda Unida ni Compromiso, no estamos en contra de que no ganen dinero las empresas. Pero cualquier país europeo, en Alemania mismo las empresas, el beneficio que obtienen
consultora que han buscado para lo que comentaba de las pérdidas y todo eso, la consultora esa es la famosa consultora que dijo que Bankia podía salir perfectamente a bolsa. Perfectamente podía salir a bolsa Bankia. Y mirar Bankia lo que han sido, sabéis el caso Bankia, ¿no? Rodrigo Rato y compañía. ¿Aún queremos más de esto? La verdad es que... Y voy a concluir rápidamente porque es que la verdad es que habría que decir varias cosas. Pero es que con esto que va a ocurrir, pretende, los contratos indefinidos de la totalidad de los estibadores, de la totalidad de los trabajadores, se convertirán en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por la empresa estibadora. O sea, que el control lo tendrán ellos con ETTs y con gente autónoma. Las empresas van a poder sustituir durante 3 años, primero al 25% de la plantilla, al siguiente año 50% y al tercero 75%, durante esos 3 periodos, a los actuales trabajadores portuarios. Y eso significa que van 6.000 trabajadores a la calle, 6.000 familias a la calle. Como no tenemos bastante, vamos a permitir que jueguen mucho más. Y las empresas, beneficios y fiscalización fuera de España. No tributar, Suiza, no tributar. Que aquí los tributos se ve que solo tiene que cargar a la clase trabajadora. Luego nos quejamos que las pensiones no son sostenibles. ¿Cómo van a ser sostenibles? Si los sueldos son bajos y el puesto de trabajo es precario y temporal, no se puede reponer la caja. Es imposible que se sustituya esa caja. Claro que son sostenibles. Es que es un lenguaje falso y mezquino. ¿Por qué no cargan a las rentas del capital, ¿no?, las pensiones? ¿Por qué no las cargan ahí y no había ningún problema para las pensiones de ningún ciudadano de este país? Un 0,5 que hay que cargarse en las rentas del capital. Oye, ya está bien de martirizar a la clase trabajadora. Yo creo que la clase trabajadora se merece un respeto. Y un respeto por la gente que nos llamamos de izquierdas. Sí, muy brevemente, decir que este tema no es que sea controvertido, es simplemente que lo que se pretende es que los trabajadores cumplen menos y las empresas ganen más. Creo que la documentación que habéis utilizado es prácticamente la misma que he manejado yo. Y está clarísimo que las empresas lo que quieren es ganar, además son negocios, son súper rentables y generan millones de beneficios. Lo único que pretenden los trabajadores es que no rechazan el acuerdo de la Unión Europea, ellos me están diciendo. Lo único que quieren es que les permitan renegociar el contrato que van a establecer con ellos para no perder derechos, porque ellos creen que se trata de tener encubierto. ¿Vale? Y todo lo demás no sé qué intereses pueda tener el Partido Socialista y dudas en este tema. No tengo ni idea, la verdad. Pero detrás de las empresas, la antigua filial de ACS está en la de Florentino Pérez. Aquí lo que van a recortar a los esquivadores lo van a ganar las grandes empresas. Ya digo que no sé qué tipo de intereses tiene el Partido Socialista para votar en contra de los trabajadores. Yo no sé qué estaba votando con trabajadores, estaba yo de. María Ángeles, yo no me he interrumpido. Lo que quiero decir es que vosotros tenéis una intervención preparada para que yo hablara de privilegios y tal. Yo estaba hablando, me he centrado en exclusiva en que no nos parece correcto que haya en una democracia avanzada un grupo de trabajadores o de empresas que funcionen por criterios de nepotismo contra de las mujeres, etc. Y eso no nos parece correcto. Todo lo demás está muy bien. Ganen más dinero posible, etc. Nosotros encantados. Y la cuestión de fondo es esa. Nosotros no estamos desde luego en contra de los derechos de los trabajadores, solamente en estos aspectos que no nos parecen correctos. Así que pues, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Sí. ¿Votos en contra? Un momento, perdón. 6. Perdón. 13 más. No. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? 3. Repito. ¿Votos a favor? 9. 6 del Partido Popular. 2 de Izquierda Unida y 1 de Compromís. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 3. ¿PSOE? ¿Correcto? Sí. Vale. Siguiente moción. La siguiente moción. Gracias.
mujeres, ¿quieres explicar más? Bien, se ha convocado una huelga el día 9 de marzo para exigir al gobierno la reducción de los recortes en educación, el incremento presupuestario para que aumente el presupuesto destinado a la educación, para que se derogue la LOMCE, para establecer un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, para la eliminación de las contrarreformas universitarias y de las prácticas no remuneradas de la formación profesional y para la bajada de tasas universitarias. También para conseguir la recuperación de las plantillas docentes, la identificación de las condiciones laborales del profesorado, el freno a la privatización del sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. No la voy a leer entera porque la tiene todo el mundo, ¿vale? La huelga está apoyada por los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, CGT y ESTES, los movimientos de renovación pedagógica, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, el Sindicato de Estudiantes, la Federación de Estudiantes Progresistas, Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes. Y lo que se pide es, primero, apoyar públicamente la jornada de huelga del 9 de marzo, que el Ayuntamiento traslade por escrito al Gobierno Central y a la Comunidad Autónoma la exigencia de derogar la LOMCE, la reducción de los recortes, el incremento presupuestario y un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades. Que el Ayuntamiento exija al Gobierno Central y a la Comunidad Autónoma que impulse un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa. Cuatro, el Ayuntamiento dará cuenta de este acuerdo a los consejos escolares del municipio, asociaciones de estudiantes, padres y madres y sindicatos, etcétera, 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 y dar traslado al Gobierno Central y a todas las instituciones. Partido Popular. Esa es la. Caótico. Caótico. Pues creo que seguramente has aceptado mucho el adjetivo. Entonces, esto va referido a la concejala de Esquerra Unida, y yo sí que quisiera que al menos tuviéramos un poco de cuidado con lo que decimos, o al menos que no lo particularicemos los que estamos hoy aquí. He oído la frase de que el Partido Popular está acostumbrado a decir una mentira detrás de otra. Yo no me he identificado, estoy en el Partido Popular y no creo que esté en ese caso, y ninguno de mis respecto a la moción, ya que nos apremia
Sin duda, la educación es la mejor herencia de una familia y que unos progenitores pueden proporcionar a sus hijos e hijas. En el inicio de la actual legislatura, el Partido Popular planteó la importancia de un gran acuerdo, de un pacto de Estado por la educación. Sin duda, una labor realmente difícil y permítanme que se indique sin precedentes en este país. Ni gobierno de España, del Partido Socialista Obrero Español, ni gobierno del Partido Popular nunca han alcanzado tal pacto. No existen precedentes en la historia reciente democrática de España. Por tanto, la predisposición al pacto por parte del gobierno del presidente Mariano Rajoy parece cuanto menos buena. Todos estamos en la importancia de tal acuerdo. Todos estamos de acuerdo de lo necesario del mismo. Por tanto, caminemos en este sentido. A todos nos irá mejor. Sin duda, la LOMCE, ley promulgada por el Partido Popular, no se pactó con la oposición. La pregunta lógica es, ¿se pactó la LOMCE? Y les quiero recordar que esa ley fue promulgada por el Partido Socialista. Cualquier otra ley de las innumerables leyes que el sistema educativo, y entre comillas, ha sufrido, no ha sido nunca pactada. Y por tanto, como consecuencia de ello, nadie es mejor que nadie. Nadie ha conseguido consensuar una ley de educación, ni derechas ni izquierdas. Señores y señoras del tripartito del gobierno municipal es este. Ninguno de nuestros partidos, por mucho que nos pese, han dado ejemplo de consenso en esta materia. Y por tanto, nadie puede dar lecciones en este sentido. Al menos, déjenme que rompa una lanza por el señor Rajoy, que a día de hoy lo está intentando, como en su día lo intentó el exministro Gabilondo, del Partido Socialista, a cada uno lo suyo. La retórica que ustedes utilizan ya para este tema me resulta trasnochada. Oiga, yo he estudiado con becas, en centros públicos. He obtenido mi primera titulación universitaria en una universidad pública y estoy muy orgulloso de ello. Esto no es una cuestión de unos contra otros. Esto no es una confrontación, una batalla. Esto es educación. La mejor inversión para un país y, por tanto, estas descalificaciones que ustedes nos acostumbran y nos dedican, entiendo amablemente, únicamente denotan nuestra incapacidad de negociar, de acordar y de mejorar este país. La escuela pública es un activo en esta sociedad. En la educación pública existen profesionales muy cualificados y de gran mérito, y ustedes, desde su supuesta supremacía moral, no pueden dar lecciones en este sentido, porque gracias a día de hoy a las transferencias del gobierno central, del tan denostado por ustedes, presidente Rajoy, hoy se están pagando los servicios de educación en la comunidad valenciana. Por tanto, seamos coherentes y vamos a ir reconociendo ciertas realidades. Todos tenemos que colaborar, todos tenemos que cambiar nuestra actitud, porque estamos hablando de educación y estamos hablando de futuro. La moción tiene algunas frases o fragmentos que, como mínimo, requieren una interpretación. Sin duda, siendo la portavoz de Esquerra Unida, de Cheste, que la sanciona, para mí, personalmente, y les aseguro que para todo mi grupo, ya tiene un valor importante. Y eso lo queremos reconocer. No obstante, quisiera hacer estas aclaraciones que a continuación vamos a hacer. Cuando en la moción se puede leer los sucesivos gobiernos en materia educativa, estamos sufriendo un fuerte deterioro a todos los niveles, cerro comillas, se refiere al gobierno del señor Rajoy o también al gobierno socialista. Hombre, resulta curioso que todo lo que hace el centro-derecha esté mal y todo lo que hace la izquierda esté mal. ¿Se refiere al gobierno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana o del tripartito actual? Sería interesante que recordemos que las competencias en educación las tienen transferidas en nuestra comunidad autónoma. Dicho de otra manera, ¿puede decirme en la actualidad qué administración educativa tiene la competencia de las becas de transporte que también aparecen en la moción? Se lo voy a decir, la Consellería de Educación. Dicho de otro modo, Compromís. Si, como dice su moción, indica poco más
que están en vías de extinción, son letras de transporte. ¿Me está usted diciendo, señora concejala, que no está de acuerdo con la política educativa del Consejo Massa, con el gobierno del tripartito, del pacto del botánico? Aclare, por favor, su postura al respecto. Nosotros lo necesitamos. Porque si es así, nosotros tampoco estamos a favor. También nos gustaría que nos aclarara si usted está a favor que la Consellería de Educación, con el consejero Massa a la cabeza, no baje las horas lectivas del colectivo docente, como prometieron en campaña electoral. Y además, creo que usted y yo lo hemos sufrido. Yo lo estoy sufriendo. A día de hoy, ya llevamos dos cursos escolares, donde Compromís ostenta la Consellería de Educación. Se ha mantenido la misma carga lectiva que en el peor momento de la crisis, cuando implantó el Partido Popular, y lo reconocemos, esta medida. La pregunta es muy sencilla. ¿No será que no es lo mismo predicar que dar grano? Señora concejala, ¿nos puede aclarar también si está usted a favor de que en los dos últimos años, como bien dice su moción, en el último párrafo de la primera hoja, las tasas de matrícula en la universidad no se han bajado? ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? ¿Cree que es cierta? Porque si lo es, la siguiente pregunta es evidente. ¿De quién es la competencia de fijar y, en su caso, bajar las citadas tasas? ¿Quién tiene la competencia? De nuevo, la respuesta es sencilla. La Consellería de Educación del tripartito de izquierdas, incumpliendo una promesa electoral más, ya que prometió la izquierda en esta comunidad que de llegar al poder se bajaría. Les recuerdo, han pasado dos cursos escolares. Pues no, no se han bajado. Las tasas, quiero recordarles, siguen en los mismos costes. Y entendemos que si algo se ha prometido se debería de cumplir. Y les recuerdo que la Generalitat Valenciana está dirigida por el Partido Socialista del País Valenciano, Compromís, con el apoyo de todos. Por tanto, fuerza de izquierda. Otra pregunta que nos surge en la lectura de su moción es: ¿me puede indicar el origen del dato contenido en el primer párrafo de la moción en su segunda hoja? Y aquí quiero hacer un inciso y voy a apelar directamente a la concejala. Creo que eso no lo has escrito tú, porque es imposible que tú lo hayas escrito, ¿vale? La pregunta a formulativa. Dice, abro comillas, el estudiantado de formación profesional se ha visto afectado por el aumento de las tasas. Una formación profesional de grado superior cuesta 480 euros y una de grado medio entre 120 y 220 euros de media. ¿Puede explicarme esas cifras? En el centro público de formación profesional que se encuentra en el municipio de Cheste, me consta que no tienen esas tasas. No lo tenía aquí, pero lo he reclamado. Si quiere, después se las puedo decir. ¿Sabe usted que se paga una vez obtenida la plaza y para formalizar la matrícula? En el centro donde yo trabajo, en un centro público y que está ubicado en el municipio de Cheste, 30 euros en el primer curso y 20 euros en el segundo curso. Para ampliar los datos, que no los tenía cuando se trabajó esta moción, le diré que si incluimos ahí la petición de las tasas que el Ministerio pide para la expedición del título, el grado superior está en 90 euros aproximadamente y sobre unos 40 me han confirmado esta tarde que puede rondar el grado medio. Por tanto, en todo caso, no se llegan a las cifras que ponía en la moción. Supongo que a lo mejor se referían a unas tasas. En su moción, además, existe una frase muy inquietante. La frase es, abro comillas, red escolar única, cierro comillas. ¿Están seguros de ello? Es decir, única. ¿Y dónde dejamos la libertad de elección de los padres? ¿No pueden elegir? ¿Lo elige el Estado por ellos? Miren, a eso se le llama imposición, pensamiento único de adoctrinamiento. Evidentemente, nuestra
entendemos que los padres puedan elegir que existan centros públicos, concertados y privados. Y añadiré una cosa más. Claro que la educación pública debe ser de calidad y destinar para ello recursos. Yo trabajo en un centro educativo público. Estoy muy orgulloso de ser exalumno del mismo y actualmente ser docente de él. Y desde luego, el equilibrio entre las diferentes opciones de educación es la garantía de tener un país plural, crítico y competitivo. Nunca defenderemos desde el Partido Popular de Cheste la minimización y desaparición del sector público a favor del concertado o del privado, pero también les decimos que nunca defenderemos ni apoyaremos la desaparición de centros que trabajan bien, que son honestos con la administración educativa, con los progenitores y con los alumnos y alumnas. Algo no es bueno por no tener con quién compararse. En este punto creo adecuado, sinceramente, una frase de Gandhi. Esta frase dice: no hay que apagar la luz del otro para que brille la nuestra. Para terminar esta intervención, que hemos intentado que sea lo más cordial posible, con las dudas que podamos tener en su redacción y con las diferencias que evidentemente pueden diferenciar al Partido Popular con los partidos que forman hoy el gobierno municipal, lo que sí que vamos a pedirles es que dejemos que los partidos políticos a nivel nacional trabajen por el acuerdo, que los diferentes sectores involucrados en la educación participen activamente en el debate y generemos el entorno propicio para llegar a un gran acuerdo, a un gran pacto de educación que lo necesitamos. Por tanto, el Partido Popular entiende que apoyar una huelga no es la forma de generar ese entorno de diálogo. Entendemos que ustedes no están de acuerdo y les pedimos perdón si hemos atacado su sensibilidad. Muchas gracias. José Vicente, ¿no hay que ver? Sí. Bien, yo también agradezco el entorno del concejal del Partido Popular, José. Pero claro, también me llama la atención que me hayas tratado de respetuoso porque le he llamado la atención al señor secretario y en cambio no te haya parecido respetuoso estando en uso de la palabra de este concejal sobre un punto del orden del día se le estuviera interrumpiendo e incluso un miembro del Partido Popular hablando también entre ellos. Dicho esto, pese a estar de acuerdo en lo que está diciendo la última parte de su intervención, está de acuerdo con todo ello, y después de haber escuchado que no apaguemos tanto la luz, tengo que decirte que tú en tu intervención no has hecho otra cosa nada más que darle al interruptor para que le paraba, cuando te interesaba que dabas azúcar y cuando no puedes dar. Bien, yo has hablado de las tasas. Has hablado de las tasas que quedaron en el anterior. Yo quiero decirte que sí, las competencias las tiene la Generalitat Valenciana de Educación, pero en cambio no pueden vulnerar las leyes del Ministerio de Educación. Y las leyes del Ministerio de Educación dicen lo que dicen, y la ONCE dice lo que dice. Es más, hablas tú de respeto y de educación de calidad, pero ¿sabéis el Partido Popular el gasto que se invierte en el profesorado religioso y ahí no deciden los padres, sino que está impuesto en la escuela pública, que le cuesta a los españoles todos los años 55 millones de euros en profesores que no han pasado por una oposición y religión lo da con una materia impuesta? Impuesta. Eso es libertad de enseñanza. Eso es libertad de enseñanza. También, ¿sabéis que las tasas universitarias, quién las subió? El precio de los créditos. Lo ha subido el actual gobierno del tripartito, como tú dices, en manos del consejero Marzán en estos dos años.
Popular en los recortes educativos que ha ido estableciendo desde que cogió el gobierno y en esta Comunidad Valenciana guardando durante 20 años. Y ha despilfarrado dinero en fórmulas 1. Y le puedo preguntar al colegio de Ablaya, los barracones. Podemos preguntar en el barrio que atraes los barracones los años que llevan. Todo eso podemos preguntar también. Pese a estar de acuerdo en toda tu intervención, moderada y el apoyo de la educación pública. Y ya sé que te has educado en la escuela pública y en la universidad pública. Y hoy, pese a que a este concejal de Compromís que has estado criticando en algún pleno de intervenciones de que lo traíamos todo escrito y preparado, veo que tú también sabes hacer deberes y hoy te has preparado tu intervención muy a fondo. Eso es legítimo y normal. Y yo jamás lo criticaré. Que alguien venga con el trabajo preparado a un pleno escrito en sus intervenciones. Pero bien, parece ser que la libertad de enseñanza no tiene nada que ver el adoctrinamiento que estás diciendo que se está intentando hacer. La religión no es adoctrina. La religión católica no es adoctrina. De casualidad. En los colegios públicos. Por cierto, ¿cuánto dinero se destina de las arcas de todos los años de este país a mantener los colegios privados? ¿Dónde? ¿Dónde? No se puede decidir, porque el padre que recibe a su hijo sabe la materia que se va a dar. No puede elegir, no puede tener dudas. Y encima con dinero público también. Que se le trae la escuela pública. Claro que barracones, si los años del gobierno del Partido Popular ha estado derivando ese dinero a la escuela privada, por supuesto, y por supuesto que sí ha valido. Y en esto cuento yo como estudiante, la apoyo. Y bueno, porque es normal, porque se ha encargado prácticamente la escuela pública, se la ha estado integrando durante los últimos años. Y en fin, para terminar ya, porque creo que mi compañera de Izquierda Unida, María Ángeles, ahí está más puesta que yo en ese tema y te da la respuesta. Pero bien, yo también agradezco todo lo que has interpretado y me escucha, me agrada escuchar que ahora que se está en la oposición en la comunidad y no se tiene la mayoría absoluta en el gobierno del país, ahora el señor Rajoy, que vosotros en este plan habéis dicho que no está, no lo he dicho este pleno, no lo he dicho yo, lo habéis dicho vosotros. Ahora rompes una lanza a favor del presidente del gobierno, que como no tiene la mayoría absoluta, ahora quiere negociar con todos. Estos 4 años con mayoría absoluta han hecho lo que les ha dado ahora. Lo que les ha dado ahora, también bienvenida sea la dicha, aunque un poco tarde llega. María Ángeles, vamos, varias cosas. Muy brevemente, respecto a no generalizar, a veces generalizamos y generalizamos todos. Quizá no deberíamos hacerlo, pero lo hacemos todos. Respecto a no gritar, el gritar a veces uno se emociona y el grito no es más ofensivo que puede ser una ofensa suya. Es decir, a veces se ofende mucho más con una actitud que con un levantamiento de voz. Las formas de ofender son muchas. Y guardar las formas, yo entiendo que guardar las formas es no insultar a nadie y atender al otro y respetarlo, que es lo que suelo hacer siempre. Dicho eso, tengo claro que el modelo educativo, José, de tu modelo educativo no es mi modelo educativo. De hecho, tú trabajas en la pública, dices que la valoras muchísimo, pero tus hijos los llevas a la privada. Eso debe ser una contradicción profunda, pero bueno, luego lo explicas. Yo te voy a decir que a ti y a todos los que nos escuchan, el modelo educativo que yo defiendo, porque me has personalizado, y luego hablaré de la moción. El modelo educativo que yo defiendo es la escuela pública. Y defiendo, y lo digo abiertamente, que la escuela pública debe ser el eje vertebrador del sistema. Y que los conciertos han de ir disminuyendo y además estar perfectamente regulados de una manera distinta a la que está. Y digo que la escuela pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo porque creo que es la única opción éticamente defendible. La escuela pública es un modelo en el que todo el mundo cae.
educados en la libertad, no que se les diga lo que tienen que pensar desde chiquitines. Que hay una escuela pública para la emancipación. Y que hay una escuela pública para la emancipación, quiero decir que los niños son lo fundamental y sus derechos y deberes, por encima de los derechos de los padres y por encima de los derechos de los profesores. Hay que educar para la libertad y no para el fanatismo y no para el adoctrinamiento. Por lo tanto, la escuela pública tiene que ser plural, ideológica y culturalmente. En ella caben todas las ideologías, absolutamente todas. Y lo que se ha de hacer con los niños era darles una visión de todas para que cuando sean mayores tengan criterio para poder elegir lo que quieren hacer con sus vidas. Como yo quiero una educación emancipadora, quiero una educación democrática. Cosa que no son ni las privadas ni las contratadas. Una educación democrática en la que los equipos directivos son elegidos democráticamente, los padres y las madres tienen que decir algo, y soy consciente, para que no lo quiera usted, de que muchas escuelas públicas no son todo lo públicas que deberían, pero yo estoy explicando mi modelo, mi modelo. Es de una escuela democrática en la que las familias entran en la escuela, participan y colaboran, y sobre todo en la que el alumno aprende a decidir sobre lo que aprende, para aprender después a participar en la vida. Y creo en una escuela pública inclusiva, en la que caben los inmigrantes, en la que caben los gitanos, en la que caben los niños con necesidades educativas especiales, que no segregan, excluyen y discriminan. Y creo que ese es el único modelo éticamente defendible. Creo que los conciertos con idearios son excluyentes y selectivos. Seleccionan al alumnado por ideología, por clase social y porque todos sabemos que pagan. Y podría poner aquí múltiples ejemplos, y usted lo sabe también, ¿no? Aparte de doctrinar. Y de hecho, muchas de las familias que llevan a sus hijos, muchas, digo todas, para no generalizar, a las concertadas es porque no quieren, que no quieren que se mezclen con los gitanos ni con los inmigrantes. Y de hecho, el porcentaje de alumnado inmigrante y de alumnado gitano y de minorías étnicas en las escuelas concertadas es nulo. Por poner un ejemplo, en el colegio público de este pueblo, o sea, el colegio concertado, ¿no? San José de la Montaña, creo que no ha tenido que recurrir un trabajo social en toda la vida. Eso dice el nivel de alumnado que tienen unos y el nivel de alumnado que tienen otros. Mientras esto ocurra, tenemos una educación privada de élite para mantener a las clases dominantes en el poder, una escuela concertada para las clases medias que aspiran a ser dominantes y una escuela pública que se quiere que sea relevada para los más pobres. Yo no creo en ese modelo. Yo creo, como decía Manuel Rivas, en una escuela, en un oasis de biodiversidad, en la que todos los niños, el hijo del ingeniero y del carbonero y de todas las personas humanas, conviven para aprender a convivir y generar una sociedad cohesionada y justa que garantice libertad y oportunidades para todos. Y por eso creo que el dinero de la ciudadanía, el dinero público, debe ir prioritariamente a las escuelas públicas. Sé que es imposible eliminar los conciertos como se puede, porque era imposible. Por eso, mi grupo aboga por una disminución paulatina de los conciertos. Y en primer lugar, empezar por aquellos que se tengan por sexos. En segundo lugar, obligar a que todos los concertados financiados con fondos públicos admitan a todo tipo de alumnado. Eso no se está dando. Porque empiezan a matricular en 2 años para realizarse la matrícula y ya no iba antes en ningún otro curso de primaria. Y cobran dinero. Lo cobran. Lo cobran para uniformes, para comer, etcétera, 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 etcétera. Y creo en una escuela, ¿vale?, con un currículum alternativo, en el que se trabaje de otra manera. Y creo en el valor de la protesta. Porque con la protesta la gente aprende a reivindicar sus derechos. Y una tarea fundamental de la escuela es educar a la gente para que sepa cuáles son sus derechos y defenderlos. No creo en la sumisión. Y creo que hay que educar a la gente, ¿eh?, no para generar obediencias y entusiasmos. Y creo en la pasión y el gusto para aprender. Y ese es mi modelo de escuela pública y el que hay que tratar de implantar todavía, todavía. Y lo que ya me gusta menos, y no soy tonta de los ánimos que yo hablo así, la libertad de elección de centros es mentira. Ningún niño gitano puede elegir el abuso. Y es más, ningún niño inmigrante puede entrar ahora a San José de la Montaña, porque está lleno ya. No puede, está cubierta en todas las unidades de los algunos saben, lo sé. Algunos. Digo que es mucho más difícil. Si quieres calcularnos el porcentaje, tenemos bien. No me traigo cifras hoy, pero os las voy a traer al próximo día. La libertad de elección de centros no existe. Es mentira. Habrá libertad de elección de centros cuando haya igualdad. Sin igualdad no hay libertad. Cuando toda la escuela pública y todos
elijan lo que elijan, porque en todas tendrán la máxima calidad. Por eso no creo en los rankings de centros, ni en las revalidas que plantea la LOMCE, ni en nada que se le parezca. En una carrera sin límites hacia las calificaciones, cuando lo importante es el rendimiento de las criaturas y que cada una progrese según sus necesidades. Y no creo en la eliminación de ellos a edades tempranas porque no hace falta que el mercado laboral. Me parece que denunciar la LOMCE. La LOMCE no lo gustaba, pero era mejor que la LOMCE. Y ahora con eso, no crea que voy a emitir las respuestas. Yo siempre he sido crítica con todas las leyes educativas. Y como usted lo sabe, me lo pregunta. Absolutamente con todas. Para eso tienen los movimientos de renovación pedagógica, que tenemos un modelo. Y hemos sido críticos con todas las leyes, pero hay graduaciones. Empezamos con la LODE, a la que consideramos carácter de democracia. Continuamos con la LOSE, a la que consideramos carácter tecnocrático, pero tenía sus virtudes. Como alargar la LOSE tuvo el valor de alargar la durada de la escolarización hasta los 16 años, aunque no tuvo en cuenta cómo tratar, cómo, digamos, ver cómo trataba la diversidad, y ahí le faltó financiación. Y luego vino la LOE, que fue a peor, y luego viene la LOMCE, hecho todavía peor. ¿Vale? Y si me pregunta usted por el gobierno actual en el país valenciano, le diré que no estoy de acuerdo con todas las políticas educativas del tripartito. Claro que no. Tengo reservas en algunas de ellas. Con unas estoy de acuerdo y con otras no. Porque para eso soy una docente independiente con capacidad de pensar. Y no soy sectaria. Y admito y admitiré aquí las críticas que tengo, como algunos de mis compañeros han hecho en algunos temas en los que no estaban de acuerdo con sus propios gobiernos desde la Consilla y no lo hemos mostrado aquí, todos, tanto el Partido Socialista como Compromís. Yo no tengo en este momento representación institucional. Y creo que con esto le he contestado a casi todo. Por lo tanto, la moción entiendo que está perfectamente, refleja lo que quiere decir. Puede haber algún error en tasas o en alguna otra moción, porque es una moción de ámbito estatal y la huelga va evidentemente contra el gobierno del Estado, contra el gobierno de Rajoy, por la política de recortes, y está claramente lo que pide, y como es una opción de ámbito estatal, las cifras y parámetros que utiliza son a nivel estatal y puede haber alguna. Eso lo reconozco. Pero en lo de fondo no hubo el debate. Usted sabe perfectamente lo que pienso, porque me conoce, y además no lo oculto en ningún sitio. Lo sabe todo el mundo. Desde el principio lo dice. Lo que no es urge para que yo, al centro concertado de la localidad, San José de la Montaña, máximo respeto para su directora, para sus profesores, y trato totalmente igual que al resto del centro de la población, porque los alumnos son alumnos de Cheste y los trataré siempre igual que al resto de la población y con las mismas ventajas y con el mismo cariño y diferencia. Y mi reconocimiento para sus profesores. Pero hablamos de modelos y mi modelo es la escuela pública, para todos y para todas, en igualdad de condiciones. Y sí que admito cooperativas, cooperativas que tienen mucho que enseñar, cooperativas docentes, que funcionen de manera democrática, que no seleccionen al alumnado, que tengan un niño inmigrante con necesidades educativas especiales, etcétera, 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 y que tengan igualdad con todas las demás, y en las que no se adoctrine bajo ningún concepto, sino que haya pluralidad ideológica y científica en todos los casos. José. Gracias, señor alcalde. Yo la conclusión que he sacado de su intervención, evidentemente, pues siempre vamos a los argumentarios que ya conocemos de su partido político, aunque evidentemente siempre esconde alguno de sus detalles más escabrosos para lo que podría suponer la sociedad chastana, pues que son nacionalistas, etc. Bueno, oiga, si tan mal le sienta, después de lo que usted nos dice, le puedo asegurar que usted tiene la piel muy fina, señor concejal. Señor concejal, ya sé que es un campo de electricidad y es un campo de trabajo o profesional de la electricidad, y no le voy a rebatir nada sobre el tema del interruptor que usted me ha dicho. Dios me libre. La asignatura de religión, que usted ha hecho referencia a ella en el sistema educativo, yo tengo una pregunta para usted. ¿Tiene usted la certeza de que es obligatoria y no hay una alternativa a la misma? Porque yo le diría que sí que hay una alternativa y, por lo tanto, los alumnos que se le piden, evidentemente, no usan religión católica.
Y he dicho religión católica no de forma gratuita, porque a día de hoy en los centros educativos solo se imparten clases de religión católica. Y es cierto que los profesores que dan religión católica no han pasado por una oposición. Y oiga, cuando usted tiene razón, tiene razón. ¿Pero de dónde salen esos profesores de religión? ¿Lo sabe usted? Pues como resulta que hay un concordato y resulta que hay unos acuerdos entre estados, salen de una bolsa que el arzobispado tiene. Y Dios me libre de topar con la iglesia. No voy a seguir por ese camino. Señor concejal, su compañero de partido, el ya nombrado aquí, hace unos minutos, el consejero Massán, no ha bajado las tasas universitarias. Usted le puede dar las vueltas que quiera, pero el señor Massá, el conseller Massá, con la competencia que tiene, no ha bajado las tasas. Y ha habido debate en la comunidad valenciana, incluso con rectores de las diferentes universidades públicas, sobre ese aspecto. Y seguro que usted no es ajeno. Y seguro que usted no miente. Pero hombre, habrá que contarlo todo. Porque si hay debate y luego resulta que lo prometemos pero no lo hacemos, ¿cuánto de malos son ustedes que lo prometen y no lo hacen? Y hacen lo mismo que el Partido Popular. ¿Cuánto de malos son ustedes? Le aseguro, señor concejal, que la información que usted está ahora oyendo no la trae a su parte. Esa es la diferencia posiblemente. Que en la política, al igual que usted ha criticado que hay el señor Rajoy, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ahora va a negociar, evidentemente, lo mismo que yo le estoy haciendo una contestación al perfil de su intervención. Y le aseguro que el perfil de sus intervenciones en ciertos temas la conocemos. Entonces, bueno, tómelo como un halago que le estamos contestando de esta manera personalizada. Y ya le aseguro que está escrita sobre su intervención. Bien, señor concejal de Compromís, admita pues que las becas de transporte que dependen de su compañero de partido se han visto reducidas. Oiga, es que no lo digo yo. Es que lo dice la moción que usted va a votar a favor. Lo dice usted en la moción. O sea, usted va a votar a favor de condenar que no aumenten las becas de transporte que su compañero de Compromís no ha querido aumentar. Y ya le adelanto una cosa, porque es que resulta que hay mesa de negociación. Cuando ocurra, veremos cómo queda este año para el curso que viene. 17-18. Me refiero al número de rutas. Si son las mismas, si hay las becas necesarias, etc. Le aseguro que si las cosas incrementadas, yo le daré la enhorabuena y además lo haré público. A mí me hace compañero, por favor. Señor concejal de Compromís, ya para ir terminando. La política en definitiva es adaptarse a las situaciones. El Partido Popular, a nivel estatal, no tiene mayoría. Ya lo sabemos. La grandeza está en poder llegar a acuerdos y mejorar la situación de todos los españoles. Catalanes, andaluces, valencianos, de la comunidad autónoma que sea. Por tanto, gracias por su intervención a nuestra no estar de acuerdo con la moción. Y bueno, hoy se lo he hecho en castellano, prometo la próxima vez si quiere hacerse lo parecido. Respecto a mi querida compañera de trabajo en el sector público y concejala de Esquerra Unida, varias cosas que, bueno, yo entiendo que las formas son importantes y soy de la idea de que las formas me pueden quitar la razón. Igual estoy equivocado y no pasará nada porque me equivocaré. Hombre, no sé, eso de hablar de la vivienda privada de alguien está bien. Bueno, puede ser un arma política, puede ser un arma jadiza. Yo he sacado a mis hijos aquí en el pleno, efectivamente. Pero los he sacado para decir que quisiera que vinieran a saber qué hace su padre los jueves de final de mes. O
público tiene que ser muy potente, hombre, me dejarán que yo en libertad, sobre todo por el tema de mis hijos. Creo yo que es lo mínimo que dentro de la oferta que existe yo pueda elegir. A todas estas, les voy a hacer una definición, les voy a hacer un manifiesto sobre mis cosas, porque claro, cuando sale aquí la vida privada, pues no sé, a lo mejor hay que hacer aquí una confesión, no lo sé. El colegio concertado está sostenido con fondos públicos. El ideario del colegio público de mis hijos es católico. Claro que sí. Yo soy cristiano y no pienso esconder mis creencias. Y a eso se le llama libertad de creencia. Y que hoy pueda decirlo aquí y no pasa absolutamente nada si hay alguien que no es creyente, a eso se le llama la libertad y la democracia que los españoles nos han dado por la Constitución. Bien, señora concejala, vamos a ver, llevamos bastante tiempo, vamos a ver. Que son las que pues casi la conste. Bueno, como suele ser habitual en este pleno, no estoy de acuerdo con el señor alcalde, pero bueno, voy a seguir con mi intervención. Señora concejala, su modelo único entenderá que no estoy a favor y entenderá también que esta explicación que le estoy dando, por larga y tediosa que nos aparece el señor alcalde, pues le ha escrito sobre la marcha. Entonces, es un poquito más corta que la anterior. Prefiero la diversidad de opciones para tener libertad de elección. Y bueno, es una idea que nosotros tenemos, que nosotros defendemos y que no creo que esté equivocada. Seguramente ustedes entenderán que sí. Y ahí reside la democracia, poder pensar diferente sin tenernos que matar. ¿No le parece que el discurso, y esto posiblemente vaya un poco para el señor concejal también de confronto, que el discurso de los privilegiados y los no privilegiados está desfasado? Mire, usted ha hecho ahora una afirmación que si no he tomado mala nota, dice que en 2 años se garantiza la matrícula de los colegios privados concertados para evitar que entre alumnado inmigrante. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y evidentemente el Partido Popular es este, no está a favor de esa afirmación. Y la voy a tildar de demagógica. Y le voy a explicar por qué. Porque la palabra demagógica se suele utilizar mucho, incluso en este pleno. Y no damos datos. ¿Sabe usted que a partir de este curso que está en marcha 2016-2017, la Consellería de Educación, compañero de partido, el consejero Marsá, ha hecho que todos los alumnos que entren en infantil, que entren en la en niveles que ahora me he despistado, en guardería, que entren en guardería, no van a tener garantizado la matrícula en el colegio, en infantil, no lo van a tener. Y eso es una norma que se acaba de la Consellería de Educación. No sé, bueno, pues los niños que entran en guardería ya no son alumnos que ocupen plaza prioritaria para cuando se hace la matrícula en infantil. Y eso es una normativa que ha sacado la Consellería de Educación. Pero bueno, es un tema bastante técnico, lo podemos comentar. Ya para ir terminando, yo creo en la libertad de elección. Creo que se puede elegir cuando hay opciones. Cuando no hay opciones, ¿verdad? Eso no es una elección. Y bien, ¿está visto que bien las intervenciones? Se corta. Bien, le digo esto, señora concejala, porque me ha recordado una anécdota. Sí, señor alcalde, una anécdota. Son las 11 casi. Si vais a votar que no, ya está claro, ya está justificado en la primera intervención. Señor alcalde, creo. Señor alcalde, no quisiera terminar mi intervención. Si es posible, conmigo, por favor, si eres tan amable, acabas. Pero es que luego quedan ruegos y preguntas y emociones más. Me ha recordado una anécdota, su libertad. Y se la voy a contar. El señor Ford, fabricante de vehículos americano, a la pregunta de sus clientes, la cual era: ¿puedo elegir el color de mi vehículo? ¿Sabe usted lo que le contestaba? Sí. Por supuesto, siempre que sea negro. Por tanto,
mire usted, para mí libertad es poder elegir entre lo diferente. La diversidad es enriquecedora y hay que aplicarlo en todos los campos, no solamente en lo que nos interesa. Muchas gracias. Vale. A ver, ¿votos a favor de la moción? Sí. Vota, vota. ¿Votos en contra? Volver a votar. ¿De qué? Hay que volver a votar. Sí, entiendo que PSOE más Izquierda Unida más Compromiso. No, entiendo Partido Popular. Se produce el empate, se utiliza el voto de calidad de señor Sánchez, ¿no? Para que los plenos sean de verdad lo que deben de ser.
un espacio donde vengan los chistados, nos escuchen y oigan hablar de lo que se debate. Esa es mi opinión. Me parece bien el planteamiento que hace la portavoz del Partido Socialista. Pero vuelvo a insistir, es que un pleno es para hacer política. ¿Aquí a qué venimos? Pero para que se oiga quién. Sí, sí, vamos. No, política para que alguien la vea. ¿Qué es que la moción es para aceptar la vida social de la ciudadanía de Chester? No he dicho eso. No, te lo digo yo. No he dicho eso. He dicho que son para hacer política. Claro, pero que aquí tenemos un poco que atender al político que viene, porque si no, no vendrá nadie. Si yo no he dicho nada. Queremos hacer plenos con la cámara en plasma, como el señor Rajoy. Pues si queremos eso, seguimos. Cuando termines, hablaré yo. Puede ser que aquí demos lecciones magistrales, porque la gente a oír lecciones magistrales no creo que sea. ¿Has terminado? Si no, que se ha terminado contigo, si no me callo. Pero estamos ya preguntando. ¿Estamos ya preguntando de los concejales? Está hablando con su Vicente. Pero estamos ya preguntando preguntas ya. Es que no se ha oído si es que se había pasado algo y preguntas de concejales. O... Estamos haciendo una cuestión de orden y ya la pasamos a. O sea que después de estos ruegos, aún quedan los ruegos y preguntas. Eso he dicho yo, que se van a hacer pruebas y. Nos parece que no nos parece. Es que esto no es cuestión de orden. Y aquellos documentos, mociones que vienen a este pleno, todas tienen relación y se derivan a la política local. Todas inciden. Porque lo, ¿cómo que? Todas no. Todas no. La política local. Estibador en Chester no hay. ¿No? Un en Chester y un estibador. ¿Sabes? Chestano, sí. ¿Sabes? Hay Chestano, yo conozco como mínimo a uno. Sí, sí. Y pareja de persona de Chester a una. José Vicente, ¿qué es lo que quieres decir? Venga, no tiene nada que ver. La gente interviene en función de lo que nosotros vayamos a hacer. De hecho, el público era, antes de que estamos los que estemos en, no sé si 6 personas, más o 5 o 4, no sé. En realidad, los plenos no vienen la gente porque no quiere venir, ¿vale? No porque estemos más con el rato. Cuando era el anterior periodo de la vida, la vida terminábamos. Había días que terminábamos incluso más tarde. Pues cuando les hacían plenos cada 2 meses y llevaban los tópicos. Y se empezaba a las 8 y media. Lo digo por todos.
preguntas? Vamos a preguntas del Partido Popular. Vamos a preguntar del Partido Popular. Bueno, pues vamos a acabar de... Yo no tengo una pregunta, simplemente dar conocimiento al Pleno de que esta sesión va a ser la última a la que voy a asistir, por lo menos en calidad de concejal. No sé si lo publico en los siguientes, no creo. Pero en calidad de concejal sí, en los próximos días, no sé cuándo, pero seguramente mañana presentaré mi denuncia al acta de concejal. Se cumplen ahora más o menos 10 años de que empecé a participar de la vida pública chestana. Y bueno, creo que ha llegado el momento, también por circunstancias personales y por lo que estáis aquí, yo creo que lo comprenderéis mejor a lo mejor que la gente de fuera, sabéis lo que significa esto. Es verdad que estando en la oposición, pues menos que estando en el gobierno, porque es mucho más absorbente, pero bueno, creo que ha llegado mi... ha cumplido una etapa, ha llegado el momento y a lo mejor pensaba haberlo hecho antes. Es verdad que de mis compañeros... pues 5 o 4 de ellos se incorporaban a esta legislatura, porque yo era los únicos que continuábamos, entonces bueno, hemos estado tomando tiempo también por eso, pero nada, que lo sepáis, yo no sé si desde mañana presentar el escrito, seguramente sí. Bueno, pues nada, quería que lo supieran, mis compañeros ya lo sabían, por supuesto, mi partido también, y ¿quién va a ser el concejal que te releve? El siguiente que estaba, no sé cómo funciona esto, yo nunca he visto. El siguiente que estaba en la lista era Vicente Polo, pues no sé, habrá que hablar con él. No sé cómo funciona, si es la Junta Electoral la que debe requerirle, no sé, algo así creo que es. Así que, perdonad por lo comunico, no me quiero enrollar tampoco, no me gustaba, no quería hacer ninguna parafernalia espectacular, pero únicamente sí que quiero dar las gracias, ya que están las cámaras también, a todo el pueblo de Cheste por estos 8 años que me hicieron ser alcalde, por estos 2 años que están también en la oposición, por supuesto a todos mis compañeros, que ya no lo digo, son magníficos y ya llevan 2 años bueno, Marco lleva más, pero bueno, llevan 2 años en la vía municipal, saben de sobra cómo funciona, y bueno, también por la parte que os toca a cada uno de los concejales que habéis sido ahora en estos 2 años compañeros míos, a los que han sido también compañeros míos, tantas personas en las anteriores legislaturas, y bueno, a los trabajadores del ayuntamiento. En definitiva, me llevo muy buen recuerdo, pero simplemente por cuestiones personales, pues yo creo que ya he cumplido y toca también que entre gente nueva, renovar y que siga funcionando esto. ¿Vale? Yo, por mi parte, desde mi grupo, pues agradecerte el trabajo que has hecho a lo largo de los años que has estado aquí. Es fácil estar en el ayuntamiento, ni gobernando ni la oposición. Requiere de muchísimas horas de dedicación y eso es importante que la gente lo sepa. Por lo tanto, desde mi grupo agradecerte el trabajo que has realizado durante estos años. Muchas gracias. Bueno, pues sí, no. Yo os voy a muchos años. Aquí estos 2 años es algo que siempre he pensado de ti y te lo he dicho sin el bagaje ni tonterías, te he dicho siempre una cara, sabes que aquí venimos por donde venimos y nada, si necesitas que quieres trabajar fuera de aquí en la vida de mi persona, sabes que me vas a tener, por eso me siento bien. Gracias, bien. Muy bien, David, yo también quería agradecerte, más allá de las discrepancias que hayamos podido tener, simplemente el trabajo que has hecho por Cheste, por lo mejor que has considerado que no tenías que hacer, y creo que es justo que se conozca, porque has sido alcalde, que has estado un apoyo, y creo que se tiene que reconocer a las personas que se dedican a la cosa pública por las demás. Yo, David, te comprendo muy bien, sé lo que es la vida política, que no era muy dura, pero estando en el gobierno es más. Y que creo que en la vida hay que priorizar entre familia a veces y política, y creo que si el motivo es la familia, yo te aplaudo. Bueno, pues no somos realistas. A mí me gusta mucho venir aquí a los pueblos y a mucha gente como yo me gusta.
ya. Pero ya se ha acabado. Pero ya se levanta la sesión y ya hay roca de puestos públicos. Yo quería dar una información al hilo de la intervención de aquí del compañero con el tema de la de la entiva, ¿no? de los estibadores y la estiba. A veces, cuando hay una operación, y esto no es una operación a nivel nacional, sino que es una operación a nivel europeo, no nos puede extrañar que se lancen como señuelo estrategias de demonizar a los trabajadores cuando lo que se pretende se oculta. Y lo que está ocurriendo en la operación de la estiba es una cosa muy sencilla. El presidente del Real Madrid ha vendido su propiedad de la estiba en los puertos, el señor Florentino Pérez, a un holding internacional asesorado por la banca Morgan, que se nutre de capital foráneo. Se nutre de fondos de pensiones holandeses, entre otros grupos de capital europeos. Y la operación tiene como finalidad, pues estos grupos son fundamentalmente nutridos por capital financiero y no por capital productivo. Creo que todos entendemos la diferencia. El capital financiero vive de las rentas del capital y el capital productivo se invierte en producir, con el valor añadido de que si fabricas tractores, creas empleo, creas beneficios, creas estructura, creas poder industrial. Pues no, estos fondos simplemente buscan rentabilidad financiera. Además, tienen el paraíso fiscal holandés, que en este tipo de holdings, de grupos, de fondos buitre, tienen un tratamiento fiscal muy beneficioso, muy beneficioso. Y la cuestión que proponen es reducir en un 60% el salario de la estiba, el salario de la estiba, porque ese 60% iría a la cartera de beneficios de esta empresa, con lo cual su cotización en bolsa, no hace falta decir cómo quedaría, subiría como la espuma. Y posiblemente este grupo desaparecerá en tanto en cuanto ese capital se retire a otras inversiones. Son inversiones puntuales que van a un negocio rápido. Florentino Pérez lo sabe muy bien, porque el 40% de sus filiales cotizan en paraísos fiscales, concretamente en un estado de Estados Unidos muy pequeño, de cuyo nombre no recuerdo, porque es un nombre muy raro. Delaware. ¿Cómo? Delaware. Pues Delaware. Pues ahí tiene 40 filiales que cotizan ahí. Como todas las empresas del IBEX, los 35 empresas del IBEX, con sus múltiples filiales, cotizan también ahí. Lo vengo a decir porque la cuestión no es que la estiba se liberalice porque eso lo hace más competitivo. No, eso es mentira. Porque la estiba, ahora mismo, han firmado un convenio los trabajadores de la estiba con las empresas de la estiba, y hay 50 empresas que están con ellos. Solamente las grandes empresas, las 5 o 6 grandes empresas, no están con ellos. Y lo que se pretende no es solamente rebajarles el salario y precarizar el salario de los trabajadores, sino absorber fiscalmente, presionando a esas 50 empresas de aquí de España, para que desaparezcan y ser absorbidas por esas grandes empresas. Se tiende a grandes monopolios de inversión que tengan tal poder económico que la capacidad de los sindicatos y la capacidad de los trabajadores de reaccionar a esto sea nula. Y de hecho, por lo que se hablaba antes de las mujeres, que si entran o no entran, no en todos los puertos hay la misma capacidad de empleabilidad de mujeres, pero sí que es cierto que todas las mujeres que aspiran a trabajar en la estiba y están organizadas, se han organizado con todas las mujeres de los estibadores, creando una sociedad de contestación a lo que se pretende hacer desde el gobierno con ese decreto que ha salido de la normativa europea, que no es nada más que una canallada para que el capital financiero obtenga lucrosos beneficios. Pero es más, es que lo que están pidiendo los trabajadores no es que se incumpla la normativa europea,
sino que se cree una reserva de empleabilidad, que eso sí que está recogido en la Comunidad Económica Europea, un registro de trabajadores en las que se incluyan todos los trabajadores que ahora mismo están en la estiva, más los que quieran entrar, que tengan la opción de trabajar, como un registro abierto, pero que tengan prioridad los trabajadores de la estiva al empleo, y si hace falta más, que se cojan del registro. No están diciendo ninguna otra cosa. Así que no entiendo mucho por qué el Partido Socialista se opone a esto, cuando en realidad no hay ninguna complicación en el tema, excepto que quieren depredar del salario de los trabajadores beneficios industriales para que se den en bolsa, con lo que sabemos que eso representa en este país que el 70% de la economía se mueve a régimen de consumo interno por las rentas del trabajo, y que cada vez que tú estás retirando dinero de salarios, estás retirando productos del mercado y estás desequilibrando la economía y estás creando precariedad económica a nivel nacional. Así que hay cosas que no se entienden. Vicente, yo por el Partido Socialista te voy a contestar. Primero, no hemos votado en contra, nos hemos abstenido. Ya. Pero no me parece... Como el PSOE a nivel nacional se abstuvo y así gobierna el Partido Popular. Déjame que te conteste, por favor. Soy la primera que defiendo los derechos de los trabajadores, pero precisamente el colectivo de la estiva no es representativo de todos los colectivos de los trabajadores. Es un colectivo endogámico donde han puesto trabas a que entre la mujer, cuando tienen unos sueldos medios el doble o cuatro veces más del salario mínimo y del salario medio de este país. Y te voy a decir más, el Partido Socialista, que tantas cosas hace mal según tú, es el que ha creado en este país, en la democracia, las mejoras que hoy disfrutan los trabajadores de este país. Son debido al Partido Socialista. Que no se os olvide cuando habléis del Partido Socialista. Gracias al Partido Socialista tenemos los derechos que tenemos. Y María Ángeles, que muy bien habla de educación, gracias al Partido Socialista los hijos de los trabajadores han podido ir a la universidad. Ya está bien de cuando hablamos decir solo lo que nos conviene. Eso es adoctrinar. Eso es adoctrinar. Mira, no te voy a contestar en esto porque no es el tema. Y sería otro debate. El tema es cualquiera. No es el tema. Estábamos hablando de la estiva. Y que vosotros os habéis abstenido. ¿Vale? Y ya está. Porque me parece que es un colectivo endogámico, privilegiado, y que pone trabas a que las mujeres y personas que no son familiares de ellos entren a trabajar en igualdad de derechos. Lo que decía Bertolt Brecht, vinieron primero a por las industrias españolas: la Barreiros, la Pegaso, la Santana, la SEAT, y las trituraron. La siderurgia y las trituraron. Luego vinieron a por los trabajadores de Renfe y privatizaron, vendieron la industria que era nuestra y la vendieron. Luego vinieron a por las energías, tanto como Camsa, como Endesa, las vendieron y se hicieron sus reconversiones industriales. Y poco a poco, detrás de uno u otro, los operadores de Iberia, la propia empresa de Iberia, etcétera, etcétera. Ahora vienen a por estos, luego vinieron a por la sanidad. Y luego pues vendrán a por los maestros también, porque como decía aquí el compañero, ¿por qué no vamos a privatizar las escuelas? Como en Estados Unidos, y que los consejos de administración de las escuelas le tengan que decir a los claustros cómo tienen que trabajar y lo que tienen que hacer, porque son los que pondrán la pena. Y así poco a poco iremos a un Estado liberal, o sea, al desmantelamiento del Estado de bienestar, creando un Estado liberal, el que más fuerte se traga al pequeño, como va a pasar con la estiva. ¿Por qué 40 empresas de la estiva están con los trabajadores y son parte de la capitalización de la empresa autónoma que rigen los trabajadores y estas empresas? Y no están con las grandes empresas. Hagamos demagogia, vengamos aquí diciendo que el Partido Socialista ha hecho esto. Pues claro que ha hecho, claro que ha hecho. Pero bueno, entre otras cosas, ha hecho un multimillonario a Felipe González, que él sabrá cómo, entre otras cosas. Y no quiero entrar en otros debates. Vale. Xavi, ¿querías hacer algún problema? Sí, varios. Bueno, varios. Sobre lo que estaba comentando Vicente de la estiva, no voy a entrar ni en paraísos fiscales ni en nada. Simplemente que si empezamos a enfrentarnos unos trabajadores a otros por lo que cobren unos o por lo que cobren otros, en lugar de luchar o de fijarme en lo que cobro yo, mal vamos. Luego, ¿los sueldos son altos?
depende del trabajo. Aquí en este ayuntamiento me parece que también se paga algún sueldo bastante alto y igual, por ejemplo, por poner un ejemplo, la siniestrabilidad que hay en este ayuntamiento no es tanta como la que hay en la Estiba. Y luego, pues para saber si son unos privilegiados, os invito a los tres que os habéis abstenido, puedo conseguir que paséis 24 horas con un estibador y veáis si realmente el trabajo que hacen es un privilegio, ese trabajo, son privilegiados por hacer ese trabajo o no son privilegiados o realmente igual en algún caso están mal pagados. O igual, igual en algún caso, no digo en todo. Compáralo con el de un camarero, digo, en sueldo, sí, en horario. Bueno, es que comparado con mi sueldo y con mi horario, hay mucho privilegio en este país. Compáralo, bueno, mismo, que tengo que saber de lo que hablo. Luego, hoy estoy en dos cosas de acuerdo con David. Sí, que estoy en dos cosas de acuerdo con David. Eso es una anomalía en mí. Es una anomalía en mí y en él. Y seguramente estaré de acuerdo con él por motivos totalmente opuestos. Pero estoy de acuerdo con él en dos cosas. Primero, que en Cheste hay poca vivienda social. O sea, poca no, no hay ninguna. Pero ni la hay ahora, ni la había hace 4 años, ni la había hace 8 años, ni la había hace 20 años. Y considero que tenemos un teatro muy grande, que el teatro igual te sirve para 100 personas que para 3, no sé el aforo que tendrá ahora, pero para hasta el que tenga. Entonces sería un buen momento el coger la casa del Nabo, la casa de la iglesia, y en lugar de poner ahí la oficina de turismo, que Cheste no es que sea un pueblo muy turístico, y el hacer un salón de actos, pues dejar el bajo, por ejemplo, para Cruz Roja y para Cáritas, la planta baja, y las plantas superiores, hacer vivienda social de acogida a mujeres maltratadas, a personas desahuciadas, etc. Y se le da un uso social real a esas tres viviendas ahora, y igual en un futuro 4 viviendas. Se les puede dar un uso social. Y estoy de acuerdo también con él en someterlo a referéndum, en que participe la ciudadanía. Se abre un periodo que la gente pueda aportar ideas sobre lo que se puede hacer ahí, se votan esas ideas y luego las dos que más votadas sean, se hace una consulta y que la gente meta la papeleta en la urna y decida si se hace una cosa u otra. Y sería una forma de que la gente participe y de ver lo que quiere la gente, no lo que quieren 6 o 7 concejales o lo que quieren 13 concejales, que por mucho que representéis, sois 13 personas, no sois los 8.000 y pico habitantes del pueblo. Y en algún momento podemos discrepar habitantes con representantes, ¿vale? En eso estaremos de acuerdo. Luego, una cosa que no entiendo, es que, a ver, simplemente no la entiendo, es porque me lo expliques. En los presupuestos, cuando se presentaron los presupuestos, había un superávit para 2017 previsto de 540 y pico mil euros. Si se van a invertir en la casa esta 500.000 euros, que por eso se pide el préstamo de 1,5 millones, ¿por qué no se coge de esos 540 y pico mil de presupuesto de superávit y se ponen en su partida presupuestaria que ya estaba creada en lugar de pedir 1,5 millones más de préstamo? Por las reglas de gasto. Vale, o sea, no, no se puede coger ese 1,5 millones de superávit. Vale. Los gastos tienen que ser un 2,2% sí, más que los de la No, no, pero era, tengas ingresos era la duda que tenía de decir, si tenemos 540 y pico mil euros de superávit, ¿por qué no podemos coger los de presupuesto y pasarlo, hacer la modificación de crédito, pero arreglo al superávit? Los presupuestos de este año aparecen con superávit porque tenemos unos ingresos estimados reales, o sea, estimados, pero que tendremos más. O sea, vamos a tener incluso más ingresos en el 2017. Sí, pero sí. Los que realmente sabemos que los vamos a tener son superiores a los gastos que la regla de gastos. Sí, que no se puede por el señor Montoro. Vale. Y ahora, que nos hemos dejado parcelar. Se podrían hacer en dos fases. Se podría hacer sin eso. Vale. Ahora, David, que yo, por lo menos yo.
te echaré de menos aquí, sobre todo porque sin ti estoy seguro que los plenos aún se van a alargar más. Seguro, pero vamos, vamos. Si tuviese la lotería tan clara. Sí, bueno, yo creo que sí. No sé, espero que no, por favor. Y os haría un ruego a todos los concejales. Ya lo ha comentado Carmen y Loren, pero volvería a hacer. Esto es el pleno municipal, ¿vale? Es para debatir temas del pueblo o las mociones que se presenten, que puedan afectar a la población, etcétera. No es para lucimiento ni vuestro, ni mío, ni de ningún concejal, ni de nadie del público. Simplemente para debatir, expresar la postura de mi grupo o la mía propia sobre un tema de debate, una moción o lo que se plantee, decir voy a votar a favor, voy a votar en contra, me voy a abstener, dar las razones y punto. No es ni para que se luzca un concejal o se luzca el alcalde o se luzca el señor que está ahí en el cuadro, en la foto. No digo, pero no es para lucimiento personal. Y lo que ha dicho la señora tiene razón. Si los plenos acabasen a una hora decente, esto estaría abarrotado porque esto interesa, ¿sí? El problema es que se acaba muy tarde. Habría mucha más gente. ¿Os adelantaremos? No es adelantarlo, es simplemente sintetizar las intervenciones. Y luego tengo dos preguntas para el Partido Popular, para los concejales. En el último pleno os pregunté lo que opinabais de las declaraciones de Isabel Bonig sobre derogar la Ley de Vivienda Valenciana que había aprobado el tripartito con varios puntos de un proyecto de ley que hizo Palaoya. Hay varios puntos. Me imagino que en un mes habréis tenido tiempo de estudiar el proyecto de ley, las declaraciones de Isabel Bonig, y ya habréis formado una opinión sobre esas declaraciones. Entonces, me gustaría que me respondieseis lo que opinéis sobre esas declaraciones y sobre otras declaraciones de Isabel Bonig también de ayer, diciendo que ella está a favor o pidiendo, mejor dicho, respeto por el autobús de unos australopithecus que hay por ahí por Madrid sueltos, que se llaman Azteoir, transfóbico. El autobús con mensajes transfóbicos, diciendo que hay que dejar de circular, cuando hoy mismo un juez lo ha paralizado ya, con orden judicial. Gracias. ¿Algún robo más? Sí. Yo quería comentar. Yo te he preguntado lo que opinas sobre las declaraciones de Isabel Bonig. Sí, pero no, estábamos comentando que nos hablaban tanto los plenos de que se hablen cosas del pueblo y ahora no se hablan de Isabel Bonig. Son cosas del pueblo. La Ley de Vivienda afecta a personas necesitadas. Por ejemplo, y en Cheste hay personas necesitadas. Pero nosotros, a nivel del pueblo, pues intentaremos hacer todo lo que hagamos para el pueblo. ¿Pero qué opinión nos merecen las declaraciones de Isabel Bonig? Para la reserva. Se lo reservo para el mes siguiente. ¿Sí? ¿Has acabado? Sí. Una sola. Luego os hago una pregunta, pero no es Mier de la Paz. ¿Qué? Que no es Mier de la Paz, luego os hago una pregunta. Puedo volver a los plenos si quieres. Una pregunta tirando ya. Sobre el tema del club de petanca que yo he montado, ¿vale? Lo monté el año pasado, en enero de 2016. Nada más montarlo, David me concedió dos pistas en el centro de Astorga de Adultos, ¿vale? Esto va para vosotros me dijisteis que a finales de enero, de diciembre de 2016, yo tendría mis pistas, prometido, de palabra. No las he tenido. Pasa nada, no está mal atendido tampoco. Este año me dijisteis que las tendría, seguro que las iba a tener en enero. Ahora digo una cosa, en abril hago un Open Nacional de Petanca a nivel provincial y nacional. ¿Qué digo? Me vienen mundialistas a jugar, vienen campeones de España, subcampeones del mundo y de todos los niveles. Me concedéis, no sé, el polideportivo. Pero yo, mi pregunta es, ¿me vais a hacer las pistas para tener yo mi...? Tenemos que hablar aquí con el gobierno, pero yo creo que tenemos que estar acordado ya que se hace... Se me ha dicho dos veces que sí que estaba aprobado. No tenemos mucho que sea, pero vamos viendo puntos.
sitios y siempre es aquí, ¿no? La vamos a hacer allí, vamos a ver, los planteamos, os enseño los planos. Pues, aquí no se puede, pues, vamos a hacer allí, aquí no se puede, pues, y en ningún sitio se puede. Y yo no puedo recibir gente para hacer otros torneos a niveles más flojos, para traer gente de otros pueblos, que he traído muchísima gente a jugar a Chester, y se van todos contentos. Pero siempre tengo aquí, como alguien que dice, de prestado. No tengo yo mis pistas, no tengo las pistas donde decir, vamos a hacerlo aquí sin tener que molestar al ayuntamiento a pedir premio, porque tenemos las pistas, como en todos los pueblos tienen pistas, que sean los polideportivos o con otros terrenos, que tienen pistas. Y yo voy dando vuelta, y así pues no se puede crear un club si no tenemos pistas para poder jugar tranquilamente, sea disponer nosotros siempre que queramos o cuando las necesitemos. Como cometí el error de decirte, la vamos a tener en tal fecha, ahora no voy a cometer el mismo error. Las sí que las queremos ver, las sí que las queremos hacer. Pero no te voy a decir una fecha, si ya cometido ese error, pues sí que tenemos intención. Porque por una parte del ayuntamiento sí que ha habido un apoyo a este club, porque ellos han colaborado con nosotros. Si no estoy equivocado, no pueden hacer algunos torneos que incluso yo me invitaste y pude asistir. Tema de la pista, creo que te pido disculpas porque realmente se dijo una palabra y se me olvidó. Que me tenéis que pedir disculpas, creo que es lo correcto. Porque yo necesito saberlo, porque si no, pero yo puedo cerrar el club. No son amenazas, no son, pero yo puedo cerrar el club. Yo a mí me quiero ir a otro sitio, porque arrastro mucha gente de todos los niveles de petanca, que hasta puedo federarlo y todo. Es que viene gente, vienen belgas, vienen de Marbella, me vienen de Granada, de Almería, de Jaén, de Albacete, de todas las provincias de España, para este Open, que es el mejor Open que se va a hacer en lo que es en España. O sea, no se ha hecho un Open como el que va a salir aquí en Chester esta vez, porque lo he preparado muy bien para que dé buen ejemplo. Y me están agradeciendo todos a mí. En abril, ¿dónde lo pinchas a hacer? Vosotros planteáis, vamos a ver, si te han dicho, pero vamos a ver. Loren y José lo saben, vos, se te ofrecieron un sitio y tú pediste en la Lomilla. No sé si. Vale, en la Lomilla, donde tú lo pides, sabes que eso era una. Sí, aquí lo entiendo yo que no se podía hacer, eso está súper claro. Que no. En el parque de la Lomilla arriba. Yo ahora el último que hemos pedido, que fuimos a verlo Loren y yo, es abajo, que es campo de arena, que no es nada. Hay tres sitios suficientes. Ahí está, aquí está. Bueno, sabéis que la próxima Asamblea Estatal de la Paz de España se va a celebrar en la Olla de Buñol. Imagino que ya os habréis puesto en una reunión, vais a colaborar con Pa la Olla. Sí, vamos a colaborar. Nos han dicho si hacen chiste, Está claro que no está claro la población, porque va en función de espacio para dormir y eso.